Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, señor fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, señoras y señores ministros y señora fiscala judicial de la Corte Suprema, señores y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones, señor director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, señoras y señores ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones, señoras y señores fiscales y defensores regionales, señoras y señores jueces, señoras y señores presidentes y también representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, señores panelistas invitados, señoras y señores representantes de universidades y entidades especializadas en transparencia, señores y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Seminario Probidad y Transparencia en las Instituciones Públicas, encuentro organizado por la Corte Suprema de Justicia y que busca abrir el siempre necesario espacio de análisis y debate en torno a los desafíos que importan en los principios de probidad y transparencia en las instituciones públicas. En general, obviamente, y también sobre todas las principales iniciativas impulsadas por el Poder Judicial en esta materia. Este seminario se está transmitiendo vía streaming a través del canal de televisión del Poder Judicial en la plataforma poderjudicialtv.cl y también en nuestro sitio web en YouTube, Poder Judicial de Chile. Como discurso de inauguración, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach. Buenas tardes a todos y todas. Me sumo a los vocativos del señor presentador. 15 años han pasado ya desde que la publicidad y la transparencia se volvieron una preocupación constitucional. 15 años en que los sostenidos avances, discusiones y preocupaciones por instalar estos conceptos dentro de las instituciones públicas casi nos hacen creer que nunca hubo un tiempo sin ellos. Sin embargo, fue hace solo 15 años que la historia de nuestro país y las exigencias de la ciudadanía comenzaron a cambiar radicalmente. Sin perjuicio de incursiones anteriores en el tema, fue en agosto de 2005 que la reforma constitucional cimentaría amplias bases de un, hasta entonces, reacio principio de probidad funcionaria y un desconocido principio de publicidad general del Estado. Desde entonces, se hace difícil hacer una retrospectiva de nuestra sociedad actual sin mecanismos de acceso a la información pública, sin una ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, o sin una ley que regule el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Parece casi imposible, entonces, imaginar un Chile contemporáneo desde el Consejo para la Transparencia, Chile Compra o la Unidad de Análisis Financiero no sean parte de las narrativas institucionales. Sin perjuicio del extraordinario cambio de enfoque que quienes formamos parte del Estado hemos presenciado durante la última década, debemos reconocer que el cambio, aunque positivo, no siempre es fácil. Un ejemplo de ello se ilustra claramente en el surgimiento de la denominada Ley de Transparencia. A pesar de largas luchas de la sociedad civil, fue necesaria una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes versus Chile en 2006, para que el pesado aparataje público lentamente comenzara a ponerse en movimiento. Este caso constituyó un hito en la medida que configuró una dimensión individual y una dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las que, de acuerdo a la Corte, deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Tal como lo señalara el ex relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, el caso tuvo un impacto extraordinario. De hecho, tuvo efectos inmediatos y se convirtió en un catalizador para la adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública en Chile y la creación del propio Consejo para la Transparencia. Desde una perspectiva institucional, el caso también relevó en la práctica los principios consagrados
en la Carta Democrática Interamericana, la transparencia de las actividades gubernamentales y la probidad como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. De este modo, la invitación que hoy planteamos para reflexionar en torno a la probidad y transparencia en el sector público es, en realidad, una invitación profundamente democrática. Pues como lo señalara Lanza, cuando el derecho a buscar y recibir información bajo control del Estado se hace efectivo, se convierte en una herramienta fundamental para la activa participación de los ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Es una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de los derechos políticos, un instrumento crucial para la lucha contra la corrupción y un derecho instrumental para la realización de otros derechos humanos. Sin duda, el ejemplo que este caso ilustra ha sido también el camino que ha seguido la probidad, camino que ha permitido revelar casos de incumplimiento, fijar las preocupaciones en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y establecer mecanismos de lucha contra la corrupción. Como lo mencioné al asumir este cargo, yo soy un juez químicamente puro y creo que la función judicial es aquella que llama a los jueces a tomar decisiones justas. Desde este punto de vista, el tema de la probidad y transparencia no resulta ajeno. Ya desde antiguo, la función judicial encontraba sus virtudes principales en la imparcialidad del juez, o lo que podríamos llamar el ejercicio probo de su cargo, y en la argumentación jurídica que transparenta la motivación de su sentencia. Haciendo eco de una historia que también he mencionado con anterioridad, Don Quijote, en sus consejos a Sancho, al asumir este como gobernador, le señalaba: no te ciegue la pasión propia de la causa ajena. La verdad, para impartir con rectitud la justicia, debe ser buscada sin pausa y desentrañada de las razones que ante el árbitro expongan las partes, sin que nada, ni dádivas, promesas o lamentos influyan en la decisión que se tome para cerrar la causa. Lo cierto es que, tal como la sociedad en que vivimos, la función judicial y, por cierto, el poder judicial, ha cambiado profunda y rápidamente. Las sucesivas reformas procesales abrieron las puertas de los tribunales a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas perspectivas profesionales, a nuevas formas de administración y, con ello, a nuevas personas que requerían de nosotros la protección de sus derechos o la resolución de sus conflictos, masificando aceleradamente el acceso a la justicia. Las complejidades que estos nuevos funcionarios, usuarios y métodos trajeron, sin embargo, no fueron menores. Con ellos llegó también la necesidad de reconceptualizar nuestros roles y de abrir nuestros sitios laborales al escrutinio público. La oralidad, sin duda, tuvo un papel protagónico en ello. Desde principios del siglo, jueces y juezas en Chile debimos adoptar nuevas habilidades y capacidades, dotándonos de nuevas estrategias y herramientas para tomar decisiones de manera rápida, fundada y justa. La probidad, más que en una aspiración, se transformó en una base, mientras que la transparencia se convirtió en el principio organizador de la sala de audiencia. Pero había un desafío más. A la par con la función judicial, pero fuera de las salas de audiencias, la institucionalidad del Poder Judicial comenzó a ser vista con nuevos ojos. Mecanismos de publicidad de las sentencias, agendas públicas, declaraciones de intereses y patrimonios, lobby, nombramientos, carrera judicial y tantos otros, son temas con los que rápidamente nos tuvimos que familiarizar y que han sido abordados con mayor o menor dificultad y efectividad. Todo esto en un corto tiempo. Esta consolidación del Poder Judicial como un poder del Estado, uno que hasta entonces parecía invisible, obligó a adoptar una serie de acciones.
Una de las más importantes fue la generación de un plan estratégico que pudiera articular los valiosos esfuerzos de todos los tribunales y unidades laborales del país en torno a esta nueva narrativa institucional. Es así como, una vez superadas las complejidades gruesas de la implementación de las reformas y tras aprender varias lecciones en el camino, en el año 2010 el Poder Judicial adoptó su primera planificación estratégica vigente entre los años 2011 y 2015. La importancia de este documento es que, por primera vez, se formalizaron los valores institucionales del Poder Judicial, incluyendo la transparencia y responsabilidad, junto con la integridad, preparación y buen trato, como principios que informan todo su quehacer. De ahí en más, dichos lineamientos han sido confirmados sistemáticamente, incluyendo la probidad, transparencia, integridad y responsabilidad social en la segunda planificación estratégica y, por consiguiente, en los sucesivos proyectos, acciones y decisiones institucionales. Quizás esta disposición frente a la transformación institucional ha sido la clave que ha facilitado, primero, que cuerpos normativos complejos, como la ley de transparencia o la ley de probidad en la función pública, se estén implementando progresivamente. Y segundo, que casos graves y dolorosos para el Poder Judicial hayan podido ser resueltos oportuna y seriamente. Hoy, ante la inminencia de un nuevo plan estratégico y frente a una inédita contingencia nacional, dentro de nuestros valores se mantendrán la imparcialidad, la independencia, la probidad y la transparencia, demostrando también que nuestros compromisos con las leyes y el ejercicio soberano y libre de la justicia son la base más sólida de cualquier democracia que se precie. Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. El futuro no nos puede encontrar desprevenidos, pues aún tenemos desafíos, y muchos. Uno de los más importantes en materia de transparencia es cómo resolver las constantes tensiones existentes entre la publicidad de las sentencias y la privacidad que ampara a las personas que han decidido buscar justicia en una decisión judicial. La discusión toma ribetes aún más complejos, por ejemplo, cuando se trata de casos en que están involucrados niños, niñas y adolescentes, donde a momentos la fiscalización general pareciera ceder ante la protección individual. También estas tensiones nos enfrentan a reestructuraciones de nuestro quehacer institucional, obligándonos a socializarnos en terminologías propias de la cultura digital, como los datos abiertos, la minería de datos o la anonimización. Otro desafío, esta vez de probidad, radica en la necesidad de actualizar la normativa que rija el Poder Judicial. Tema como las inhabilidades e incompatibilidades de quienes ejercen algún cargo vinculado al Poder Judicial, no solo jueces y funcionarios, sino también notarios, conservadores, árbitros y peritos, requieren una atención pronta y profunda del legislador. Lo mismo sucede con los procesos de selección, nombramientos y carrera judicial. El Poder Judicial ha cambiado, pero la legislación necesita actualizarse para reflejar adecuadamente dichos cambios. Por último, y solo por nombrar algunos, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción nos presenta diversos desafíos en materia jurisdiccional. ¿Cómo articular las redes de cooperación internacional? ¿Cómo colaborar y solicitar apoyo en la recuperación de activos involucrados en procedimientos judiciales? ¿Cómo abordar casos de corrupción transfronteriza? Y muchas otras preguntas son las que surgen a medida que la casuística y la realidad se complejiza. Ante este escenario, nosotros no podemos quedar inmovilizados y sin cambio. Es por eso que hemos decidido organizar esta actividad en la que contaremos con connotados expositores que nos ayudarán a develar, discutir y reflexionar acerca de temas
como la relación entre la confianza ciudadana y los diseños institucionales, la exigencia de determinados niveles y calidades de información pública como requisito esencial de la democracia, y las formas en que la transparencia se vincula con el acceso a la justicia. Eduardo Engel, Luis Cordero y Ángela Vivanco serán quienes nos acompañarán en esta primera conversación, para luego dar paso a un análisis de lo puramente nuestro, la probidad y transparencia en el Poder Judicial. Aquí, la ministra Rosa María Maggi y los ministros Mauricio Silva y Haroldo Brito nos acercarán a la realidad de la judicatura a través de la discusión de instrumentos como los códigos de conducta y la política de atención de usuarios, para evidenciar cuáles han sido los avances que hemos tenido y cuáles son los desafíos que se mantienen en términos de la probidad y transparencia en el Poder Judicial chileno. Para esto, estarán acompañados de dos grandes moderadores, la Fiscala Judicial de la Corte Suprema de Justicia, señora Lía Cabello, y el secretario del mismo tribunal, don Jorge Sáez, quienes nos ayudarán a ordenar la recapitulación de las transformaciones que estos frenéticos 15 años nos han dejado. Esperamos que este diálogo sea fructífero y nos deje aprendizaje y reflexiones que orienten nuestro quehacer y el de todas las instituciones públicas de cara al futuro. Sean entonces todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sabemos que tiene una intensa agenda, así que agradecemos la presencia y la participación en la inauguración de este seminario. Muchas gracias. Les queremos contar que tenemos más de 130 conectados en este momento a través del Zoom y más de una decena a través de las otras plataformas que estamos transmitiendo este seminario. Así que ha sido completamente un éxito la convocatoria a este interesante tema. Tras cada panel existe la posibilidad de hacer preguntas, por lo que invito a los asistentes a usar la opción de preguntas y respuestas que están en Zoom y también hacerlo a través de la señal de YouTube, en donde está la posibilidad de hacer comentarios. También los que están siguiendo el seminario por esta plataforma pueden hacerlo, hacer sus preguntas, serán respondidas dentro de la transmisión. Como lo decía el presidente, el primer panel se denomina Transparencia en las Instituciones Públicas y será moderado por la Fiscala Judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello. Los expositores, Eduardo Engel, también Luis Cordero y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Dejo con ustedes entonces a la Fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello. Buenas tardes. Bueno, me ha tocado moderar este importante panel sobre la probidad y transparencia en las instituciones públicas. Quiero como primera cosa agradecer vuestra asistencia y felicitar a los organizadores de este seminario, porque el Poder Judicial necesita de estas instancias de intercambio de ideas sobre políticas de probidad y transparencia. Aun cuando para nosotros es motivo de orgullo los altos índices de probidad que detentan los miembros de la institución, la opinión pública no nos percibe de esa manera. La confianza de los ciudadanos requiere de transparencia y control público, para que todas nuestras actuaciones puedan soportar el examen público más estricto. Por eso debemos establecer, como Poder Judicial, diseños institucionales que promuevan la transparencia y la confianza ciudadana. La confianza y respeto de la ciudadanía resultan esenciales para la República, y como uno de sus pilares, debemos trabajar arduamente para restaurarla, no solo a nuestro respecto, sino que de todos los órganos del Estado. Para ello requerimos que la información que entregamos incremente su educación para permitirle realizar demandas adecuadas de mejores servicios y para que también puedan ejercer mejor control de la actividad gubernamental.
En este marco de ideas, seminarios de esta entidad son fundamentales. Y es muy honroso para mí, entonces, presentar a nuestros panelistas. Como ha dicho nuestro presentador, cada uno de los expositores lo hará por 15 minutos y el público podrá hacer preguntas a través de los distintos canales que se han implementado para ello. Serán contestadas y discutidas al final de las exposiciones. Como primer expositor, quiero presentar al profesor Eduardo Engel. No creo que necesite muchas presentaciones, pues lo conoce todo el país, pero él es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director del Centro de Pensamiento Espacio Público. También fue profesor en la Universidad de Yale y presidió la Asociación de Economistas de América Latina. Y todos lo conocemos porque en 2015 presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés y tráfico de influencias y la corrupción en Chile. Su presentación se refiere a la transparencia y ciudadanía y la confianza en las instituciones. Dejo con ustedes al distinguido profesor. En primer lugar, muchísimas gracias por honrarme con esta invitación y con la oportunidad de dirigirme a esta distinguida audiencia. Y déjenme compartirles mi pantalla a continuación. Ok, vamos a hacer eso nomás. Bien, los 15 minutos que tengo es para el tema, como decía nuestra moderadora, transparencia, ciudadanía y confianza en las instituciones. Y quiero comenzar primero aclarando que soy el único no abogado que les va a hablar hoy día y lo van a notar, y voy a tratar de contribuir una perspectiva que complemente aquella que van a tener los especialistas del mundo del derecho hoy día, enfatizando temas de políticas públicas en mi presentación y no entrando en los temas legales más allá de lo que sé, que es relativamente poco. Como ya se mencionó, hay un problema de confianza en las instituciones en Chile. Acá vemos una de las muchas encuestas que hay, la del Centro de Estudios Públicos, en que lo que nos convoca hoy día, tenemos acá los tribunales de justicia, en la última encuesta un 8% confía en estas instituciones, si por si sirve de consuelo, tenemos el Congreso en un 3%, el Gobierno en un 5%, y esto ha sido un tema que lleva muchos años, que ha logrado ir bajando a pesar de estar en valores muy bajos, y que es un tema, ¿no es cierto? Este es un desafío, más allá de que pueda ser justo o injusto, que es otro tema. Entonces la pregunta es, ¿por qué importa la transparencia? Me voy a centrar en transparencia porque ese fue el tema que se me invitó, y voy a usar un sentido relativamente literal. Hay veces que se habla de transparencia cuando es incómodo decir la palabra corrupción. En este caso no va a ser así. Voy a ser literal en transparencia como una herramienta que contribuye a limitar la corrupción, pero no voy a entrar al tema más general de corrupción. ¿Por qué importa la transparencia y su impacto sobre instituciones? Primero, porque lleva mejores políticas públicas. Contribuye a una mejor gestión pública, reduce los problemas de agencia, las asimetrías que hay, los problemas de incentivos en el sentido económico para quienes trabajan en el Estado. Contribuye a que los ciudadanos exijan mejores servicios al Estado porque pueden saber qué es lo que se les está dando.
reducen el riesgo de captura de las políticas públicas por grupos de interés y finalmente reducen los riesgos de corrupción. A nivel de la calidad de la democracia en un país, la transparencia también juega un rol importante. Contribuye a que la ciudadanía confíe en sus autoridades e instituciones, un tema que tenemos problemas serios en Chile ya de larga data, a que los partidos políticos cumplan mejor su rol de representar las preferencias de la ciudadanía, reducen el riesgo de captura nuevamente y nuevamente reducen los riesgos de corrupción. Eso va a estar presente en todo y es intencional. También lleva mejores mercados. Los mercados financieros eficientes requieren controlar que no haya uso de información privilegiada, que la cancha sea pareja. Los mercados de bienes y servicios que funcionan bien requieren que estén bien informados los usuarios. El acceso a información veraz y oportuna es clave para mejores decisiones económicas de todos los agentes económicos. Y nuevamente, el tener transparencia contribuye a reducir el riesgo de captura y la contribuye a controlar la corrupción. Estas son ideas antiguas. Chile tiene su primera ley, como el presidente de la Corte nos recordó, en 2005. Sin embargo, esta famosa frase es de 1914, de Louis Brandeis, que terminó siendo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ya en 1914, es decir, hace más de un siglo, él afirmó en un libro que la publicidad, publicidad entiéndase como transparencia, hacer pública la información, es justamente elogiada como un remedio para males sociales e industriales. Males sociales, todo lo que tiene que ver con política, política pública, etc. E industriales, lo que quiere decir ahí son la parte económica. Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes y la luz eléctrica la más eficiente de las policías. Esa frase que es muy, muy citada en el mundo de la transparencia, ¿no es cierto?, está resumiendo lo que acabo de decir respecto a la importancia del tema. Lo que voy a hacer a continuación es ver tres ejemplos sucintos, y 15 minutos no da más para más que eso, pero tratar de vincularlos con temas candentes, y en esta primera sesión, ustedes después van a entrar a ver lo específico del Poder Judicial, pero motivar que esto realmente es importante, que es clave y que está en todo tipo de temas. El primer ejemplo va a tener que ver con la política, la regulación de los partidos. El segundo, con cómo se formulan las políticas públicas, con la ley de lobby. Y finalmente, algo mucho más contingente aún, que va a ser las cifras de la pandemia. Vamos entonces al tema de los partidos políticos. Hace solo 5 años, el diagnóstico era el siguiente. Los partidos tenían serios problemas. Esto es justo antes de la comisión que tuve el honor de presidir. La participación en las elecciones internas de los partidos eran muy, muy bajas cuando había elecciones. Había dos partidos en extremos del espectro electoral, ¿no es cierto?, la UDI y el Partido Comunista, que no tenían elecciones directas de sus directivas, y el resto, cuando las tenía, votaba el rol del 10-15% de los militantes. Los padrones eran poco confiables. De hecho, parte de la lucha electoral dentro de un partido consistía en definir un padrón que le conviniera o no le conviniera a la directiva. Faltaba transparencia. Chile Transparente tenía un indicador y la nota promedio era un 2,7 de 1 a 7. No se protegían debidamente los derechos de las minorías. En las audiencias que sostuvimos en la comisión que presidí, hubo exmilitantes de partido que nos contaban que se enteraban de las reuniones de la directiva cuando estaban en la minoría, cuando se publicaba por los diarios lo que habían decidido, sin siquiera poder ir a la reunión a expresar su punto de vista. Y finalmente, la legislación vigente de aquel entonces no contemplaba financiamiento público de los partidos. Todo el financiamiento corriente de un partido provenía de fuentes privadas, lo cual se traducía en que tenía un poder mucho más grande dentro de un partido quien tenía acceso a fuentes de financiamiento. Según informes de prensa, había partidos en que tenían un dueño, en que el presidente del partido era quien ponía la plata, no que entre las mejores ideas o proyectos país, que lo que uno quisiera en una democracia y un sistema de partidos políticos que funciona bien. Un cambio legal entonces, 2016, se aprueba en el Congreso una nueva ley para partidos políticos y pasamos a tener padrones confiables y accesibles para cualquier militante del partido. Esto fue muy, muy traumático, ¿no es cierto? Fue el famoso refichaje, en que los partidos no estuvieron nada contentos de tener que transparentar que un 90% de sus afiliados hace tiempo que en la práctica no se sentían parte del partido. Y pasamos a tener partidos con la obligación de tener transparencia activa.
elecciones periódicas y ahí desde la sociedad civil dimos una gran pelea y nos fue más o menos nomás, tratando que esas elecciones las organizara el CERVEL. Logramos con mucha presión pública que quedara esa posibilidad, pero que no que fuera obligatorio. Los partidos se resistieron con uñas y dientes a que el CERVEL organizara sus elecciones, a mi juicio con argumentos que no son válidos, a pesar de la autonomía que uno quiere con un partido político. Autonomía no es sinónimo de no contar los votos debidamente en la elección, a mi juicio. Pues los partidos lo entendieron distinto y al final quedó algo a mitad de camino. El CERVEL puede hacerlo, pero no tiene los recursos y los partidos lo piden de forma muy selectiva, así es que de modo que hemos continuado teniendo elecciones con acusaciones de fraude en los partidos. Y elecciones en las cuales, en general, si ustedes se toman la paciencia, no se conoce el resultado. Así como en las elecciones nacionales, podemos enorgullecernos que la misma noche sabemos todos los resultados y es cosa ir a la web y ver el resultado en cada mesa. Tenemos los diarios que nos ofrecen, clique acá y sepa cómo se resultó la mesa donde usted votó la elección. En los partidos no hay nada similar. No se conocen los resultados a nivel de mesa, ni siquiera a nivel de distrito. Aparecen algunos números totales y hay que confiar en que son los correctos. Finalmente, hay ahora sí sanciones proporcionales y disuasivas cuando uno infringe la legislación electoral. Y finalmente, está la fiscalización del CERVEL a los partidos. Desgraciadamente, en una evaluación bien preliminar de lo que ha sido esta ley, han habido avances importantes. Y en estos 15 minutos, déjenme mencionar un ejemplo concreto. El fenómeno, uno de los fenómenos interesantes, en mi juicio, de varios analistas políticos de lo que ha sido la política chilena post-estallido social, ha sido que emerge en la derecha, o en la centro-derecha, el fenómeno de Mario Desbordes. Que alguien como Mario Desbordes pueda presidir Renovación Nacional hubiese sido prácticamente imposible pre esta legislación donde ahora hay un financiamiento público importante para los partidos. Porque con ese financiamiento público, Desbordes no tiene por qué ser la persona que pone las plata del partido, basta con que él convoque a una mayoría de ese partido con mejores ideas que sus contrincantes para que pueda presidir su partido. Y después de hacer unos liderazgos interesantes, porque si uno define liderazgos interesantes después de crisis, suelen ser aquellas personas que además de tener una visión, logran decir cosas impopulares para su sector y, por lo tanto, marcar agenda y hacer una de esas personas. Uno también podría argumentar que el hecho de que emerjan dos fenómenos como Evópolis en la centro-derecha y el Frente Amplio también fue facilitado por las reformas que llevaron a una cancha más pareja en términos de financiamiento de campañas, pero sobre todo también de los partidos políticos. Pero hay un problema fundamental que no se ha resuelto y que es que el servicio electoral lo hace bien cuando organiza elecciones, pero no le gusta para nada fiscalizar a los partidos políticos y lo hace a regañadientes y no con todo el empeño que uno quisiera. Y ahí hay un pecado de origen, que los 5 consejeros del CERVEL son, en la práctica, aun cuando legalmente no militan, tienen cada uno de una historia militar en partidos y por lo tanto uno no puede descartar que estén siendo demasiado cercanos a los partidos donde algunas militaron, donde siguen teniendo a sus cónyuges, a sus amigos, a sus círculos cercanos, y entonces no tienen la independencia que uno realmente quisiera para cumplió una labor que claramente va a ser impopular, que es cuando uno fiscaliza, no es la forma de ser popular con nadie, y es una labor que el CERVEL ha hecho mucho menos que quisiera. Con la nueva legislación también el CERVEL no realiza estimaciones de lo que gastan los candidatos en campaña, y producto de eso mismo también entonces es muy difícil detectar si es que se está siguiendo platas negras o no. Primer ejemplo entonces, regulación de los partidos políticos. Vamos, segundo ejemplo, Congreso y ley de lobby. Y esto en forma bien sucinta, lo ejemplifico con un ejemplo, por efectos pedagógicos, acá no hay un juicio de valor. Hemos visto en los últimos días una polémica cuando se transparentó, se sabe, que la senadora Rincón, Jimena Rincón, ¿no es cierto?, habría propuesto una indicación, un proyecto de ley que favorecía a una institución polémica en el mundo experto que se llama Felices y Forrados, y que ha aclarado problemas en el mercado de pensiones. Ella, en su defensa, argumenta ayer en Carta a la Tercera que se reunió no con Felices y Forrados, sino con una asociación gremial que representa un mundo más amplio que Felices y Forrados, y le pareció que eran buenos argumentos, ella quería proteger empleos, y por eso promocionó esta indicación. Hasta ahí, ni un problema. El tema, sin embargo, es que esas reuniones no están informadas debidamente, como nos informa hoy día, hace media hora, esto fresquito el horno,
el observatorio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es decir, ahora, esto es más o menos sintomático, no es solamente la senadora Rincón, probablemente uno va a la página web correspondiente y o tenemos senadores muy poco activos en reuniones con grupos de interés o no lo están informando debidamente, no tengo evidencia directa, además de este caso particular, pero mi presunción, mi prejuicio es que probablemente no se está informando todas esas reuniones. De hecho, la señora Rincón parece no haberse reunido con ninguna persona durante el año 2020 porque en la página web correspondiente no se le cita ninguna vez. Digamos que está en muy buena compañía porque varios de sus colegas tampoco han tenido ninguna reunión según esa página web. ¿Cuáles son las reformas para la ley de lobby? Bueno, primero de todo, sí celebrar que tenemos una ley. Antes no la teníamos. Esta ley se aprobó más o menos 2011-2012 y por lo tanto está dentro de los avances. Y no hay nada mejor que partir con la legislación para después irla mejorando. Pero faltan cosas importantes, como lo demuestra este ejemplo, que es paradigmático, no es una excepción, yo me atrevería a decir que es más bien la regla. En primer lugar, falta información. Ustedes piden cuestiones por ley de lobby, pero no se informa si hay un cliente detrás. Lo importante con ley de lobby es saber, es ese desinfectante del juez Brandeis. Va a haber lobby en cualquier sociedad democrática. Y hay un elemento positivo, porque muchas veces los lobistas saben cosas que el regulador no sabe. Y es importante que el regulador lo conozca, pero que el proceso sea transparente. Está el típico dicho, ¿no es cierto?, en todo el tema regulatorio, los independientes no tienen ni idea, los que realmente saben tienen un conflicto de interés enorme. Entonces hay todo un tema ahí de cómo equilibrar esos dos extremos. Sin embargo, es bueno saberlo y no sabemos a quiénes están representando muchas veces los que solicitan reuniones por ley de lobby en Chile. Segundo, las sanciones no han habido prácticamente. Y el tercer punto es que si las hubiera, son súper bajas. Sinceramente, no está funcionando esa parte tampoco. Hay una dificultad para fiscalizar. En el caso del Congreso, si es que alguien decide llevar a la senadora Rincón, la van a juzgar sus pares. Y la tradición ha sido que entre pares se juzgan de una manera posiblemente mucho más benevolente que si fuera una entidad con mayor autonomía. También hay que agregar que las reuniones son solicitadas o convocadas cuando son convocadas por las autoridades, no se incluyen dentro de lo que lleva la ley, debería incluirse. Viene en rojo ahora mi único comentario legal. Hubo un fallo del Tribunal Constitucional en Chile que, más allá de la parte legal en la cual yo no entro, desde el punto de vista de ley de transparencia, es muy mal fallo, es muy poco afortunado. Lo que importa cuando yo voy a dar a conocer comunicaciones entre distintas personas que pueden o no ser relevantes por el derecho de transparencia y tienen o no que difundirse, lo clave no es cómo, en dónde se dijo, sino que el tema que se estaba tratando. Y desgraciadamente, ¿no es cierto?, las comunicaciones escritas o telefónicas, hay un tema que debería incorporarse y quedaron fuera por un fallo del Tribunal Constitucional. Este es un tema interesante para considerar en la nueva Constitución. Hay fallos distintos en otros países, hay uno muy famoso del Reino Unido, parecido, en que lo que se dijo fue lo que importa no es el continente donde se contiene la información, es el contenido de la información. Y ese no era el principio de política pública que debiera orientar cuáles son las comunicaciones relevantes y cuáles no. Finalmente, sería muy importante establecer la obligación de los lobistas de publicar sus clientes y remuneraciones recibidas, como se hace, por ejemplo, en varios países. Y finalmente, hay todo un tema que es debatido. Yo estoy por el lado que es buena idea tener un registro obligatorio y habilitador de lobistas. En Chile, la palabra lobista tiene un mal nombre, en otros países mucho menos, pero yo creo que es bueno saber quiénes lo son y que esto también sea conocido por la opinión. Vamos entonces al último ejemplo, las cifras de la pandemia. Esta es una encuesta de la Universidad Andrés Bello, hecha en septiembre, es importante el momento en que se hace. Se pregunta sobre la credibilidad de las cifras de contagios fallecidos que entrega la autoridad, periódicamente. Y la evaluación es muy mala. Si esto hubiese sido mayo, junio, en que fueron las grandes polémicas con el ministro anterior, uno al menos entendería. Pero ya en septiembre había un nuevo ministro con un estilo menos agresivo, más convocador, y cuando tuvo acceso a esta encuesta que es pública, pero la primera vez que la vi, yo esperaba cifras mucho mejores. Acá tenemos nota de 1 a 7 y la nota promedio es un 3,4. ¿Okay? Y hay grandes variaciones entre distintos grupos etarios o socioeconómicos, un poco más alto, un poco más bajo. Pero esto es un número muy, muy bajo y es fuerte preocupación.
¿Por qué importa? Primero, porque la gente se cuida más si sabe y cree en las cifras. En particular, si tengo datos por comuna de contagios todos los días, la gente va a tener más conciencia de lo que está pasando en su comuna, si está subiendo, si está bajando, si es el momento de cuidarse más. Segundo, tener más información permite que todo el mundo académico, el mundo científico, colabore con ideas para manejar mejor la pandemia. Hay muchísimas ganas, han habido, etcétera, hay muchas iniciativas, y muchas de ellas han topado con que no está la información para realizarla. O que para hacerlas realidad, en el fondo, quien da esa información pide mucho favor a cambio, entre ellos a veces que uno no sea crítico con el gobierno. Tercero, se reducen los efectos nocivos de la desconfianza. Han dado vuelta varias teorías conspirativas que no tienen ninguna base en el juicio, por eso son teorías conspirativas, pero que son posibles porque no existe información. Algo parecido viene a futuro con el tema de la vacuna. Es muy importante que la gente confíe en su autoridad para que la gran mayoría de los chilenos quieran vacunar, si no tenemos un problema de algunos países desarrollados en que el movimiento antivacuna tiene un asidero importante hoy en día. Y finalmente, contribuyen a evitar errores. Evidentemente, cuando la información es pública, alguien puede detectar errores, y esos errores, de no ser detectados, pueden llevar a decisiones equivocadas. Un dato equivocado lleva a decisiones equivocadas muchas veces, y para eso que haya más gente mirando contribuye. ¿Qué información está disponible para Chile? Tenemos los números de contagios a nivel nacional, regional y comunal, y regional diario, pero no a nivel de comuna, solamente una o dos veces por semana, una por semana. El número de test realizados también a ciertos niveles sí está, pero la fecha en que se hace el test no lo cualquier dificulta análisis. Pero lo más importante es que no hay datos a nivel de persona, y acá con mucho cuidado, nadie quiere el RUT de la persona, obviamente esto hay que anonimizarlo, tengo la misma dificultad que nuestro presidente de la Corte Suprema con esa difícil palabra, pero en Chile no está esa información, de modo que no puedo hacer cruces, y en muchos análisis, muchos modelos, es clave los cruces. Ustedes dirán, este tipo está exigiendo demasiado, es el mundo de la academia que quiere estos datos, y la verdad es que no. México, que no se caracteriza por tener una institucionalidad mejor que la chilena en todo el indicador internacional, de hecho está muy por debajo de Chile, en el caso de México sí está toda esa información. ¿Okay? Hay una política de transparencia activa con la pandemia, se entrega información sobre cada caso sospechoso, evidentemente anonimizándolo, y está toda esa información para hacer los cruces del caso. Ahí está la base de datos de México. Mucho investigador chino está trabajando con los datos mexicanos y los datos colombianos para poder hacer comparaciones con Chile, el país en el cual tenemos menos información. Finalmente, la noticia de ayer, en línea con lo anterior, el Consejo para la Transparencia ha encontrado de que en forma bastante sistemática el Ministerio de Salud no ha cumplido con los requerimientos de información. No es una o dos veces, sino que el 76% de los casos investigados en 25 servicios de salud ya sea no se entregó o se entregó con mucho más tardanza, pero todo fuera de la ley y por lo tanto el Consejo ha decidido tomar cartas en este asunto. En resumen entonces, y volviendo si ustedes quieren a la afirmación del juez Brandeis, la transparencia, la publicidad, es justamente elogiada como un remedio para males en políticas públicas, en democracia y en mercados privados. Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes, que la luz eléctrica la más eficiente de las policías. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante exposición. Y ahora dejo con ustedes al profesor Luis Cordero sobre transparencia y corrupción. El profesor Cordero, también muy conocido. Perdón, se me escucha. El profesor Cordero es doctor en Derecho de la Universidad de Leida, es profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es director de la Fundación Espacio Público, donde ha dirigido investigaciones vinculadas a participación, institucionalidad para el diálogo y justicia ambiental. Profesor Cordero. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Voy a
he traído una pequeña presentación, voy a compartir pantalla. Y al igual que Eduardo, quiero agradecer la invitación. Yo voy a hablar sobre algunas cuestiones generales, en algunas probablemente voy a complementar a alguna de las afirmaciones que ha señalado Eduardo, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo más o menos en términos comparados en los últimos años? Este es el trabajo de confianza institucional de Antonio Estela, que es probablemente el más actualizado en información de datos. Abajo tienen el link incluso para poder acceder a su trabajo. Si ustedes lo ven, más o menos existe una correlación y una consistencia entre la confianza o desconfianza en el caso del Congreso, del gobierno y del Poder Judicial en América Latina, ¿no? Porque hay algo que a rato se nos olvida, y es que esta larga y angosta faja de tierra queda en un lugar y en un espacio que se llama América Latina, y en parte en América Latina nosotros lo que hemos estado viviendo es un progresivo deterioro de la confianza en las instituciones públicas, y lo lamentable de esta cifra es que es un progresivo deterioro en todo el Estado, ¿no? Cuando uno ve cómo se comportan más o menos las pendientes de estas curvas, lo que uno ve es que son relativamente consistentes en unas y otras, ¿no? Cuando uno mira los indicadores de confianza, esta vez para Poder Judicial, ¿no? La referencia sigue siendo el mismo estudio al cual he señalado con anterioridad. Lo que nos vamos a dar cuenta es que en el caso de Chile, los índices de desconfianza o no confianza en rigor son superiores al del resto de América Latina. Con el promedio de América Latina está en torno al 66, Chile tiene el 69, y sus niveles de confianza están en torno al 29. Si uno mira y sigue utilizando las mismas referencias de datos para lo que ha venido sucediendo en el Poder Judicial, en el resto de los países del mundo, en el fondo, ¿no? Esos niveles de confianza también han decaído, pero también en los últimos años se han recuperado, especialmente a partir de la mediados de los 90 en adelante. Y si uno toma los datos agregados desde 1980 hasta mediados del 2015, en general lo que vamos a encontrar es que hay un deterioro de confianza tanto para el gobierno como para el parlamento, pero el Poder Judicial de alguna otra manera se ha mantenido en mayores niveles de confianza en el resto de los países del mundo. Por lo tanto, el problema no solo es crónico en Chile, es un problema crónico en el continente. ¿Y por qué importa? Y hago referencia al tema de confianza. Bueno, porque como existe una amplia literatura, María Osigna sería un ejemplo, ¿no? La confianza es la que permite amalgamar instituciones, la confianza de alguna otra manera es la que tiende los puentes entre las instituciones y los ciudadanos, y cuando las confianzas se rompen, entonces las sociedades finalmente se desangran, ¿no? Corrupción que viene, hay veces que lo olvidamos, ¿no? Pero que viene de corromper, a la idea del latinazgo de corrompere, que es en el fondo romper todo. Y la corrupción al final del día supone que destroza la sociedad en su conjunto, no deja nada intacto, y la corrupción no es la afectación de un sujeto, sino que de un conjunto. Entonces la relación entre confianza y corrupción es extremadamente relevante, pero si uno quiere mirar ahora los datos que están vinculados al estudio anual que realiza el World Justice Project, ahí está la referencia para que ustedes lo puedan utilizar, sobre la situación del Estado de Derecho, ¿no? Este es el reporte de este año, este es un reporte anual. Chile está en el lugar 26 de 128 países. Este es un estudio que se conforma con alrededor de 1.400 más de 130.000 encuestas más de 120 países y 4.000 separadas solo para especialistas en el ámbito del derecho, en el fondo. Y los componentes son más o menos los que ustedes ven ahí. Chile, a diferencia del estudio del año pasado,
bajó un puesto en el ranking, pero más o menos se mueve en el orden del lugar 25, el lugar 26 del ranking global, ¿no?, de indicadores de Estado de Derecho o de adherencia al Estado de Derecho con el resto de los países del mundo, ¿no? Y hay algunas cifras más en detalle que uno podría analizar con cuidado, pero me quiero detener específicamente en aquellas que están vinculadas a dos cuestiones: una, ausencia de corrupción, y dos, los temas de gobierno abierto, que de alguna u otra manera están vinculadas a transparencia, ¿no? En los temas de corrupción o ausencia de corrupción, es decir, instituciones más probas, de acuerdo a los datos de este estudio, que es bastante respetado en general en la comunidad de políticas públicas a nivel comparado en materia de justicia, el Poder Judicial es el que tiene mejores indicadores, el Ejecutivo y el Legislativo son los que tienen peores indicadores. En materia de gobierno abierto, Chile tiene mejores indicadores que el óptimo del resto de los países del mundo. Eso, entre otras cosas, porque hay algo que solemos olvidar, y es que la ley de transparencia chilena es una de las leyes más amplias del mundo, ¿no? No es simplemente una regulación, es cuando se dicta la ley de transparencia, es una de las leyes que tiene mayor hipótesis institucional, orgánica, pero también de contenido. Es una ley pro acceso y su implementación desde su creación en adelante ha sido exitosa en buena parte por eso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, unos son los indicadores de confianza, que siguen siendo muy complicados, y los otros tienen que ver con los indicadores de robustez o adhesión a Estado de Derecho, que en promedio para el caso chileno son relativamente positivos en relación a, en términos comparados. En América Latina son tres países que están en el rango de arriba, que son más o menos conocidos, que es el caso Uruguay, Costa Rica y Chile, que más o menos se van a mover de un año para otro en una sección del ranking o no. Esas dos consideraciones son bien relevantes porque probablemente en la comunidad legal nosotros más nos interesa mirar estos datos, pero el punto de vista de la calidad de la democracia, los datos de confianza son probablemente desde el punto de vista del impacto público más relevantes en el fondo, ¿no? ¿Qué cosas no debiéramos olvidar? Creo que no debiéramos olvidar estos presupuestos como básicos, los presupuestos básicos que están detrás de los temas de corrupción, esta idea de romperlo todo. Se da esencialmente cuando tengo demasiado una posición de monopolio relevante, con una cierta discrecionalidad sustantiva y con bajos niveles de responsabilidad. ¿Y por qué importa el énfasis en probidad? Bueno, ¿por qué importa el énfasis en integridad de la función pública? No por razones exclusivamente éticas, ¿no? La explicación de la Cortina, que más o menos es relativamente consistente en buena parte de la literatura también, es que en la medida que tenemos instituciones íntegras y funcionarios que se desempeñan lealmente en su función, entonces los intercambios, no solo los económicos, sino que también los institucionales, son más expeditos y, por lo tanto, los niveles de confianza en el desempeño de las instituciones en algún sentido debieran mejorar, ¿no? Es en rigor lo que quiero decir con esto, como está expresado ahí, tener funcionarios e instituciones veraces, ¿no?, es mucho mejor para una sociedad que aquella que está integrada por funcionarios mentirosos, en el fondo. Ese sería como el punto clave de eso. Y lo que también es conveniente considerar, ¿no?, y parte de los tres ejemplos que ha dado Eduardo en su presentación previa, están dentro de este marco como conceptual. El trabajo de Gorrochategui del 2000 más o menos lo representa bastante bien. Hay tres áreas de riesgo que uno siempre debiera tener en consideración. Una, que es muy evidente, es cuando concurren respecto a una misma situación la política, los intereses económicos y los cuadros funcionarios o el sector público. Son las hipótesis cuando funcionan indebidamente negociaciones incompatibles, conflictos de interés. Es típicamente la situación del caso de soborno, la sentencia esta mañana, el caso Corpesca, es probablemente el mejor ejemplo que sucede cuando concurren esos tres aspectos. Pero también hay áreas de riesgo cuando se junta la política con el sector público, esencialmente porque podemos afectar muy fácilmente el principio del mérito, ¿no? Y entonces las prácticas de nepotismo, del amiguismo, el ocupar sistemas de nombramiento en términos transaccionales para
pagar favores políticos se hace mucho más recurrente. O también cuando concurre el sector económico, ¿no? O aquel que puede obtener rentas con el sector público, esencialmente porque el Estado dispone del conferimiento de concesiones, de autorizaciones, que de alguna otra manera permiten el desarrollo de actividades con ciertos privilegios, ¿no? Eso incentiva fraude, si no tenemos buenas reglas, el cohecho se puede dar con bastante más facilidad, y por eso entonces el lavado de activos es una situación de la cual nos debiéramos preocupar. ¿Por qué traigo referencia a esta literatura? Porque en general ninguna institucionalidad en el Estado está ajena a ella, ¿no? Los indicadores de no confianza son muy altos y por lo tanto las áreas de riesgo, tanto para el Congreso, cuanto para el Gobierno, cuanto para el Poder Judicial, uno debiera tenerlas muy en consideración, especialmente cuando uno toma un marco analítico como el que yo estoy haciendo referencia. Y si me permiten, quiero ejemplificar tres ideas que relatan algo de y que yo veo y para hacer algunas prevenciones. Una de las prevenciones que yo debiera hacer es la primera, es que este poder judicial esencialmente distinto al que nosotros teníamos en la 90. En la década de los 90 teníamos un poder judicial accionado. Eso explica las reformas de la última parte de los 90. Por lo que, como explicé, el poder judicial ha avanzado sustantivamente en la década y media de las últimas dos en relación. Factores de riesgo. Factores de riesgo son más bien institucionales, ¿no? Es decir, que tienen que ver con el diseño sobre la cual está estudiando la configuración histórica del Poder Judicial, con lógicas de escrutinio, como las que aquí se han planteado, uno debiera tener una cierta advertencia, ¿no? La primera... Luis, quedó una parte sin escuchar. Me alcancé a explicar, disculpen, como que alcancé a explicar esto, ¿no? Sí, disculpen. Sí, hasta ahí sí. ¿Cuáles son los tres temas que a mí me parece que están más bien asociados al problema de diseño institucional y que uno debiera advertir? El primero, que tiene que ver con los factores de cómo se intersectan, ¿no? Primero, lo público o la función pública en el Poder Judicial con el político, y eso tiene que ver con las carreras y los sistemas de nombramiento. El segundo tiene que ver con lo público en el sector privado, que se dan en sistemas transaccionales. Y particularmente un ejemplo, yo diría, y esto no es un juicio a personas, esto es estrictamente un problema de diseño institucional. Una de las áreas donde uno tiene mayor claridad de ese riesgo es la existencia de los abogados integrantes, en el fondo, ¿no? Por el rol que cumplen, por la recurrencia de su integración. Y si uno analiza más o menos la literatura disponible en materia de riesgos, de probidad, esa es una figura que, por cierto, como ustedes saben mejor que yo, ha estado presente en el debate nuestro hace décadas y respecto del cual nosotros no hemos tomado una decisión consistente en el fondo, ¿no? Tengo jueces en la mañana y abogados en la tarde y eso tiene una gran cantidad de riesgo. Del punto de vista de los factores más organizacionales, la discusión sobre un sistema de gobierno judicial que es vertical, donde los sistemas de nombramiento pueden terminar por confundir los objetivos de política pública y esencialmente los efectos que tienen en la opacidad
de los procedimientos. De nuevo, la manera en cómo hemos tratado o cómo el Poder Judicial ha abordado este tipo de cuestiones son más bien por decisiones internas, ¿no? No es precisamente por una regulación sustantiva, es decir, la manera en que hemos ido reduciendo opacidad en los sistemas de designación, o por lo menos en los regímenes de habilitación en el Poder Judicial, han sido más bien por decisiones de la Corte Suprema que más que por el diseño institucional. Y además de eso, en el Poder Judicial se dan algunos factores privilegiados. Esos factores privilegiados tienen una consecuencia y son los poderes de incidencia que tienen en determinados nombramientos que están vinculados a auxiliares de la Administración de Justicia. Yo con esto voy a ir más o menos terminando. Esto es relevante por lo siguiente, porque colectivamente en el sistema institucional chileno nosotros hemos puesto muchísimo énfasis en la Corte Suprema, es ahí donde probablemente hemos avanzado muchísimo, pero las Cortes de Apelaciones no lo hemos hecho, ¿no? Y eso implica una gran cantidad de riesgo. Esto es especialmente delicado, ya con esto termino, en comunidades legales muy endogámicas. Cuando eso es muy evidente en aquellos lugares donde las comunidades legales son muy pequeñas y por lo tanto donde este conflicto, ¿no?, de poderes de decisión discrecional para mecanismos de nombramiento se puede hacer extremadamente complejo, ¿no? Yo creo que con eso ya he satisfecho mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Les recuerdo que al final podemos hacer a nuestros expositores preguntas por la vía de preguntas y respuestas y las haremos llegar al final de las exposiciones. Ahora me corresponde presentar a la ministra de esta Corte, Ángela Vivanco, en una exposición sobre transparencia y acceso a la justicia. La ministra Vivanco es abogada de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica, magíster en ciencia política de la misma casa de estudios y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Coruña. Inició su carrera docente en 1963 como profesora asociada y desde el 2004 profesora de magíster en Derecho de la Universidad Católica y desde el 2012 participa en el equipo docente del magíster de Derecho Público de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con más de 5 libros de su autoría y más de 50 artículos en revistas académicas especializadas. Dejo con ustedes entonces a la ministra, señora Ángela Vivanco. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero partir esta exposición saludando con mucho aprecio tanto a la fiscala de esta Corte Suprema, señora Lía Cabello, como a los profesores que tengo el honor de compartir panel con ellos en este tema tan interesante sobre el tema de transparencia y probidad en la función pública. Y yo particularmente me voy a referir a la relación que tiene la transparencia con el acceso a la justicia, de alguna manera anunciando lo que después se va a tratar en detalle en el panel siguiente. Voy a compartir pantalla para efectos de ver esta presentación. Bueno, como les decía yo, mi presentación se llama Transparencia y acceso a la justicia. Por supuesto que nosotros estamos en un momento no solamente institucional, sino constitucional muy importante, porque muchos de estos temas que nosotros hemos recibido directamente desde el derecho comparado de sentencias de tribunales internacionales, se han ido también introduciendo en el derecho chileno, algunos con más desarrollo, como ya lo contaban mis antecesores, y otros con menos. Pero todos estos temas, obviamente, que forman parte de una malla muy relevante que se va a tener que discutir en el proceso constitucional y que, por supuesto, también es un telón de fondo relevante respecto de cómo se van orientando dentro de este siglo XXI cada uno de los poderes públicos, y en eso no es excepción en absoluto el Poder Judicial. En la época contemporánea, las grandes claves de lo que
puede constituir la lucha contra la corrupción. Y el fundamento del llamado gobierno abierto o gobierno visible es la combinación entre cuatro elementos. Por una parte, la probidad, por otro, la transparencia, por otro, la información y por último, la confianza. En el caso del principio de probidad, es muy importante destacar que si bien a veces las definiciones legales tratan de asociar la probidad con el cumplimiento de la ley, cosa que es correcta, sin duda que hoy, en la actualidad, la probidad también se asocia con el correcto proceder y con el proceder de acuerdo a pautas éticas y no solamente a pautas legales que podríamos decir constituyen un mínimo. En el caso de la transparencia, particularmente cuando hablamos de un órgano o órganos, como es el caso del Poder Judicial, sin duda que ello tiene que ver no solamente con la exposición de datos, tema que por cierto es importante a través de plataformas y accesos, sino también con lo sustantivo de la función de administración de justicia, que se relaciona con la exposición del fundamento y contenido de las decisiones. Para mí, sin perjuicio de lo que se ha dicho con anterioridad en cuanto a la parte orgánica del Poder Judicial, nombramientos, designaciones, nominaciones, es absolutamente fundamental recalcar que la transparencia desde el punto de vista de la toma de decisiones jurisdiccionales es un tema muy importante. Y esto tiene que ver tanto con la fundamentación de las sentencias como con el conocimiento de ellas y, por supuesto, con la formación de la ciudadanía para que esas sentencias realmente tengan eficacia y constituyan de alguna manera un trasfondo jurídico importante. El acceso a la información pública se ha regulado bastante en nuestro país y desde ese punto de vista también el Poder Judicial es parte por lo menos de ciertas normas de transparencia activa. Y la confianza del público, que quizá es el elemento más subjetivo, más móvil, más líquido, es por supuesto muy importante en la perspectiva no solamente de la confianza de que las instituciones cumplan con sus propósitos y objetivos, sino también con la idea de que las instituciones estén actuando de un modo abierto y visible y en consecuencia que no haya un trasfondo oscuro, oculto, que sea como un segundo hablar o un segundo sentir desde el punto de vista institucional. En otras palabras, lo que se resuelve puede ser o no del gusto de la ciudadanía, pero lo importante es que es eso lo que se ha resuelto y no que hay otros trasfondos, telas, capas, ¿no es cierto?, que justamente son las que generan la desconfianza y la impresión, por supuesto, de corrupción. Del punto de vista de lo que nosotros entendemos como gobierno visible, hay varios elementos que es importante tener presente. Y obviamente uno de ellos es la idea de que el gobierno visible tiene que ver con una transparencia que tiene que ver con un instrumento colectivo que hace efectiva, por una parte, la rendición de cuentas, combate la corrupción y desarticula los sistemas de impunidad y privilegio. Obviamente que la transparencia es un concepto que se ha adaptado a elementos sociales viniendo, sin duda, de elementos físicos, ¿no es cierto? La transparencia, aquello que permite ver a través, tiene que ver justamente con ubicar el funcionamiento, la estructura, la toma de decisiones, la forma en que los procesos se resuelven justamente de cara al país. Eso es lo que constituye la verdadera transparencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas garantiza el acceso público a la información y protege las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. En otras palabras, la sostenibilidad de los sistemas políticos, jurídicos, de los grandes conglomerados sociales y, por cierto, de sus objetivos, tiene que ver con la protección en esta materia. Y, por supuesto, que tenemos que destacar que este concepto de gobierno visible o de gobierno abierto, del cual también se habla, no se refiere, por cierto, solamente al Ejecutivo, como a veces aparentemente se quiere mirar, sino que corresponde a cada uno de los órganos del Estado. Y en ese sentido, por supuesto, que el Poder Judicial no es ninguna excepción. Y también, ¿no es cierto?, comparte con los demás órganos esta necesidad de transparencia y de probidad, si bien la idea de transparencia asociada con el Poder Judicial tiene ciertas precisiones importantes que nosotros debemos hacer, porque el Poder Judicial no gobierna,
ni tampoco genera normas. El Poder Judicial lo que hace, tal como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, es administrar justicia. Y la administración de justicia tiene que ver con la aplicación de normas, desde constitucionales hasta normas infraconstitucionales que están generadas por otros órganos y, en consecuencia, que no ha sido responsabilidad en su creación del Poder Judicial, a las que debe interpretar, definir su sentido y alcance y resolver situaciones conflictivas que le son suministradas por, fundamentalmente, la decisión de las partes y las solicitudes que llegan al Poder Judicial. En consecuencia, no es un ente directamente generador de derecho, pero sí es generador de derecho en un segundo plano del punto de vista de la interpretación. Y en ese sentido, la transparencia no ocurre exactamente igual para todos los órganos, sino que tiene ciertas singularidades. Ahora, ¿cuáles son los puntos más relevantes de lo que nosotros podríamos llamar transparencia judicial? Muy importante decir, como los jueces, particularmente en un sistema como el nuestro, no se relacionan con la legitimidad del voto, porque los jueces no han sido elegidos por votación popular, muy importante es la legitimidad por la vía de la transparencia. ¿Pero de la transparencia en qué sentido? En la demostración de todos los elementos que nos aseguran que los jueces son capaces de ser independientes e imparciales, y en consecuencia que están respetando los derechos de las personas y cumpliendo efectivamente su propósito. También, como ahí lo dice la lámina, el Poder Judicial está sometido a ciertas normas de transparencia activa, pero como yo decía, esta es una parte formal. Hay una parte que es más sustantiva, que tiene que ver, a mi juicio, con la toma de decisiones particularmente jurisdiccionales. Y aquí tenemos una cita interesante de Alfredo Bay, que es parte del Consejo de la Magistratura en Argentina. El objetivo principal de un sistema judicial transparente es que las personas puedan ejercer un control democrático de las gestiones judiciales. Es por esta razón que resulta indispensable que el Poder Judicial asegure a la ciudadanía toda la información relacionada con funcionamiento, incluyendo aquella vinculada con los expedientes judiciales, de modo que opere el principio de máxima divulgación, presumiendo que toda la información es accesible y únicamente limitando el acceso a un sistema restringido de excepciones que normalmente están establecidas por la ley y vinculadas con la imperiosa necesidad de garantizar la intimidad, el honor y la vida privada de las personas que se demandan judicialmente. Bueno, esto es muy importante, ¿no es cierto?, que sepamos qué es lo que sucede con los casos que son sometidos al Poder Judicial y que sepamos también cómo esos casos se resuelven. Y de ese punto de vista, el tema de la transparencia judicial va a importar, como aquí lo dice la cita, un flujo incremental de información que va a ser tanto jurisdiccional como institucional y administrativa, de modo, por una parte, oportuno, ¿no? Hoy ya no se admite la información tardía, tiene que ser oportuna. Y por otro lado, confiable, ¿no es cierto?, de tal manera de que se llegue a tener efectivo conocimiento de cómo opera el Poder Judicial respecto de cada uno de sus actores. Y esto va a significar, por una parte, publicidad activa, publicación, difusión, transmisión de información, plataformas, instantaneidad, etcétera. Por otro lado, va a tener que ver también con lo que se llama answerability o enforcement, como parte de la accountability, del escrutinio público. En otras palabras, la capacidad del Poder Judicial para responder las necesidades y los requerimientos del público, que pueden ser desde conocer ciertos procesos hasta también administrar justicia de acuerdo a los requerimientos y, por supuesto, teniendo presente que nuestra Constitución establece el principio de inexcusabilidad judicial. Y también el derecho a acceso a la información judicial, que también constituye un interés legítimo y directo de los interesados y que implica, ¿no es cierto?, desde lo que podría ser una audiencia pública hasta este conocimiento de diversos instrumentos, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Y son múltiples los ámbitos en que nos interesa conocer cómo está operando el Poder Judicial, saber cómo resuelven los jueces, de qué modo, si son imparciales, que exista oralidad, confianza, comunicación con los jueces, cómo se emplean los recursos públicos destinados a la justicia, dónde se invierte, para qué, cuáles son los propósitos, cuáles son las obligaciones del Poder Judicial, la fijación del derecho, cómo se va estableciendo el derecho y hay una cierta continuidad, el valor de las indemnizaciones, qué tan relevantes son las penas del punto de vista de la publicidad. Y esto obviamente vinculado con
importantes tratados y convenciones internacionales, como el caso del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido del derecho de las personas a ser oídas públicamente, y muy importante, no solo las personas respecto a sus propias audiencias, sino la posibilidad también de escrutinio por parte de la prensa y del público, salvo situaciones excepcionales en que esto esté reservado, o participación de públicos vulnerables, como puede ser el caso de los menores de edad. En otras palabras, no solo administrar justicia, sino administrar justicia en un espacio público, pero no por eso desmereciendo, por supuesto, la imparcialidad y la importancia que tiene la reflexión, porque las decisiones judiciales no solamente tienen que ser prontas, oportunas, tienen que ser reflexionadas, racionales, tienen que corresponder a un íter de reflexión judicial que las complejiza, por supuesto, y en ese sentido tenemos dos puntos que pueden llegar a tensionarse entre sí, y que es un gran deber, ¿no es cierto?, de los jueces, el vincularlos y armonizarlos también. Como veíamos algunos índices, aquí tenemos el índice número 11 sobre accesibilidad a información judicial en Internet, que está preparado por el Centro de Justicia de las Américas y que, como ustedes pueden ver, incluye varios elementos desde páginas web, publicación de reglamentos, estadísticas, recursos, presupuestos, funcionarios, concursos, licitaciones, régimen de acceso a la página y durante ya algunos años Chile ocupa el primer lugar del punto de vista de la buena valoración que se tiene por los distintos encuestados respecto de todos los demás países del continente. Sus porcentajes han ido variando, pero es muy importante que tiene una muy buena visión, ¿no es cierto?, hablando del tema de las confianzas, del punto de vista de cómo el Poder Judicial se ha preocupado de abrir desde este punto de vista la información del propio Poder Judicial al público. Y esto, relacionémoslos también en tiempos de pandemia, cómo estos mismos sistemas, plataformas y capacidades de conexión remota no solamente permiten que el público acceda a información, sino que ha permitido, y esto digámoslo porque es un mérito, que el Poder Judicial durante 8 meses haya seguido funcionando pese a tener un país, ¿no es cierto?, que en muchos sentidos tuvo cierta paralización por el tema de la pandemia. La transparencia y la ética judicial van absolutamente de la mano. De este punto de vista, como yo les decía, no solamente se trata de impartir justicia y hacerlo transparentemente, sino que hay una teleología de la función jurisdiccional. En otras palabras, hay una argumentación jurídica que se corresponde, por supuesto, con el derecho vigente, pero que también implica aspectos éticos que se tienen a la vista. Y de ese punto de vista, es muy importante que la valoración de la sentencia se haga, por supuesto, de acuerdo al derecho vigente, pero también se haga de acuerdo a las pautas, porque el derecho vigente es un derecho neutro, es un derecho aparentemente frío, que no especifica cuáles son las singularidades de cada caso. Y en consecuencia, las singularidades de cada caso son singularidades jurídicas, pero también son singularidades éticas. Y en consecuencia, no se pueden resolver los casos como si se tratara de meter todos los elementos a una computadora y diera siempre un mismo resultado, como a veces se ha pretendido. Hay quienes dicen los jueces podrían ser reemplazados por máquinas o por inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos puede dar una predictibilidad de lo que resuelven los jueces, pero la reflexión, ¿no es cierto?, el criterio, la conciencia que se tiene sobre el caso, sobre las personas involucradas, que no son casos, son personas, evidentemente que tiene una vinculación muy importante con una reflexión ética. Desde el punto de vista del acceso a la justicia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha considerado que el acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos los casos para asegurar que ninguna persona se vea privada por lo que toca al procedimiento de su derecho a exigir justicia. Este principio nosotros desde la Constitución del 80 somos capaces de llegar a él, pero no está explícitamente desarrollado, ¿no? Pero sí podemos llegar a él por principios que regulan tanto al Poder Judicial como por ciertas garantías, como es el caso del debido proceso. Y esto implica, ¿no es cierto?, muchos elementos que yo diría tienen que ver no solamente con el momento en que los tribunales actúan directamente, sino también cómo las personas se enfrentan a la actuación de tribunales desde el punto de vista de su conocimiento, su conciencia de derecho, las posibilidades de obtener asesoría y defensa, la confianza en el sistema desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, y por supuesto
por otro lado, ¿no es cierto?, como contraparte, que los tribunales sean efectivamente tribunales imparciales, independientes, dotados de todas las herramientas necesarias para resolver, conocedores del derecho y además con conciencia de la aplicación del derecho y, por supuesto, de las muchas dificultades que esa aplicación tiene. Pensemos que en Chile tenemos 21.000 y tantas leyes, tenemos numerosa cantidad de normas administrativas y, en consecuencia, no es solamente un tema de conocimiento, sino que también es un tema de la selección y la aplicación, finalmente, para un resultado que es la administración de justicia, en otras palabras, dar lo que cada uno merece de modo habitual, virtuoso. El acceso a la justicia y las medidas de transparencia importa, por una parte, la información judicial, en qué consisten los procedimientos, su tramitación, sus efectos, su destino. En otras palabras, ubicar al ciudadano frente a la justicia, tema que a veces lo damos de alguna manera por hecho, ¿cierto?, o consideramos que es más o menos natural. Y cuando conversamos, ¿no?, con nuestros compatriotas, nos damos cuenta de que a veces no existe tal claridad, y en consecuencia es muy importante, ¿no es cierto?, que las personas sepan qué es lo que los tribunales pueden hacer y también lo que los tribunales no pueden hacer, porque eso también tiene que ver con transparencia y también tiene que ver, obviamente, con el darse cuenta de la realidad orgánica de nuestro país. El Poder Judicial también es importante que contribuya a la formación, como yo lo decía antes, acerca de los derechos, el modo de ejercerlo, las herramientas cautelares, que son tan importantes en nuestro país, y los medios de obtener una adecuada defensa jurídica. Todo eso hace que los derechos se visibilicen ante la justicia. Y los derechos tienen materialidad cuando se pueden defender frente a los tribunales. Si no se defienden frente a los tribunales, no tienen ninguna materialidad. Y por otra parte, la fundamentación y la divulgación, no solamente de las sentencias propias, sino que particularmente en ellas los fundamentos, pero también conocer cuáles son los precedentes, cómo se cumplen las sentencias, cuál es su eficacia, cuál es la capacidad reflexiva ante la justicia. En otras palabras, una persona que va a los tribunales, ¿qué es lo que finalmente obtiene? ¿Cómo lo asegura, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de garantía tiene que ese proceso, que a veces es un proceso desgraciadamente largo, finalmente concluya en una decisión que se haga realidad y que resuelva una problemática que se ha planteado? La eficiencia y la eficacia de las instituciones públicas también es un elemento sustentador de la confianza. Un ejemplo del punto de vista del acceso a la justicia tiene este tema en cuanto a los grupos vulnerables. En las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que ya tiene años, pero que sin embargo es muy importante, en el sentido de que esas personas que a veces están bajo la línea de flotación de los derechos por una serie de circunstancias, desde física, intelectiva, geográfica, falta de recursos, etcétera, sin embargo, lleguen a acceder a la justicia a través justamente de información y formación, en el sentido de darles a conocer la naturaleza de las actuaciones judiciales en que ellos pueden entrar, cuál es su papel de ellas mismas en esa circunstancia, el tipo de apoyo que pueden recibir, qué tipo de actuación les corresponde, qué derechos pueden ejercer, la forma y condiciones del asesoramiento, como lo decía antes, y el tipo de servicios o organizaciones que pueden darle apoyo. En ese sentido, es muy importante decir que no podemos dar absolutamente nada por hecho en esta medida, porque nosotros estamos en una circunstancia a veces bastante débil desde el punto de vista de la formación de las personas, y en consecuencia tenemos que hacer un tremendo esfuerzo país, de los cuales, por supuesto, el Poder Judicial es parte, para integrar ese conocimiento y que las personas realmente entiendan, ¿no es cierto?, cuál es el papel que le corresponde a los tribunales y a ellas frente a los tribunales. Para terminar, se ha discutido mucho el tema de si la transparencia y el escrutinio que incluye es posible, este famoso accountability de la justicia, si nosotros estamos defendiendo a la vez, ¿no es cierto?, y no solo defendiendo por idea nuestra, sino que fundado en los principios constitucionales que establecen la independencia del Poder Judicial respecto de todos los demás órganos, independencia que además es necesaria para su imparcialidad, para que pueda resolver efectivamente sin presiones, sin limitaciones, sin amarras respecto de grupos, intereses, órganos, poderes, ¿no?, influyentes, ¿no?
A mi juicio, esta relación entre la accountability, ¿no es cierto?, el escrutinio público del Poder Judicial y, por otro lado, la independencia del Poder Judicial es posible, ¿no? No es fácil, pero me parece que es posible. Burbank dice en el año 2003, la independencia judicial y la accountability son dos caras de la misma moneda, que son complementarios y aliados, pues un juez sin independencia es débil y un juez sin accountability es peligroso. Me parece una gran frase. Los jueces no están libres, ¿no es cierto? No son privilegiados, libres de la accountability, del escrutinio que la ciudadanía puede hacer sobre ellos. Pero sí son independientes desde el punto de vista que el escrutinio se traduzca efectivamente en que su función sea mejor, no que su función sea intermediada o manejada por quien trate de hacerlo. Si su actuar, como lo decíamos antes, está sujeto a un fuerte compromiso ético, podría, ¿no es cierto?, permitírsele preservar una accountability propio, manteniendo entonces una independencia personal libre de presiones. Por eso es tan importante, como se va a ver en el panel siguiente, el tema de las medidas y los controles éticos que el propio Poder Judicial ha establecido. Porque sin perjuicio de los procedimientos, sin perjuicio de las mecánicas que se pueden establecer para los nombramientos y otros temas, ¿no es cierto?, que son de la parte de la administración misma del Poder Judicial, es absolutamente fundamental que el propio Poder Judicial sea capaz de ejercer controles éticos que aseguran que entonces por dentro también nosotros podamos responder a la accountability, al escrutinio público. Y para terminar, otra frase que me parece importante. En la teoría constitucional, el juez debe estar separado de los otros poderes porque al momento de decidir un caso particular o evitar que las leyes o acciones injustas del gobierno sean implementadas, debe ser imparcial para mantener la confianza en sus decisiones y así cumplir con su rol de protección a la sociedad de posibles arbitrariedades del gobierno. Pero además, y también en la teoría constitucional, el accountability encuentra sus formas a través de las audiencias pública, la recusación, cuando una de las partes cree que el juez no podrá actuar imparcialmente, y la apelación, por excelencia, como cuestionamiento al razonamiento judicial. Creo que la gran tarea del Poder Judicial en los tiempos que corren, y en ese sentido creo que se ha orientado precisamente el trabajo que se ha hecho, es justamente estar muy cerca de las personas, estar muy comprometido con los derechos de las personas y muy preocupado a la vez de mantener un control interno particularmente ético, porque los controles jurídicos están preestablecidos para efectos de que nuestra función de administración de justicia no solamente sea formalmente correcta e impecable, sino que sea sustantivamente un aporte a la sociedad democrática y, por supuesto, a las libertades, a los derechos y a la dignidad de las personas. Señora Elía, está con su micrófono muteado. Bien, gracias, Julio. Muchas gracias, ministra, por su exposición. Y pasamos a la etapa de las preguntas que ha hecho el público. Y ellas se referirán, creo, fundamentalmente a los conceptos que nos han reiterado nuestros expositores, la necesidad, ¿no es cierto?, de y la importancia en la gestión de las instituciones de políticas de transparencia y también de la forma inflexible o a lo mejor más drástica que deberíamos juzgar las actuaciones dentro de la propia institución, no caer en esto que le hizo presente el expositor Engel, de que cada uno juzga a sus pares de una manera diferente. Espero que eso no nos pase a los jueces, ¿no es cierto? Y la necesidad de instituciones y funcionarios probos, que no es solo un tema ético, sino que es un tema que facilita la convivencia democrática, ¿no es cierto?, y que permite que las instituciones funcionen, que las relaciones sociales funcionen y que los ciudadanos realmente recurran de una manera expedita y confiada a las instituciones
público. Bien, también se nos ha hecho, ¿no es cierto?, hincapié en los lugares de riesgo en que podemos poner la vista en el poder judicial. Factores de interacción sectorial, a las que se refirió don Luis Cordero, factores organizacionales que tienen que ver con el gobierno judicial y factores privilegiados, como es toda esta parte de los nombramientos, ¿no es cierto?, que un poco están alejados del escrutinio público. Y esta se hace necesaria para la confianza en el sistema. La ministra Vivanco ha hecho hincapié en un tema que realmente importa a la transparencia dentro del Poder Judicial, que es la que tiene que ver con la toma de la decisión judicial. Esto es con la publicidad de las decisiones, de la fundamentación de las sentencias, de la forma en que se llegó a esa determinada decisión, la posibilidad de hacer seguimiento a estas decisiones en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a la obtención de las partes que han recurrido ya al órgano jurisdiccional. Por eso la transparencia interesa fundamentalmente a la función jurisdiccional, es decir, a la resolución de conflictos y a la publicidad de esta resolución, como una forma también de garantizar las libertades y los derechos fundamentales. La publicidad, el escrutinio público de la aplicación de la ley y el seguimiento del cumplimiento de ellas es indispensable. El escrutinio es indispensable, es necesario. Y la fortaleza ética del juez y de su decisión es la que mantendrá, en definitiva, la independencia de los magistrados. Gracias. Iniciamos entonces el periodo de preguntas. La primera pregunta, dirigida a todos los panelistas, señala: ¿cuáles creen ustedes que son los riesgos contra la transparencia y probidad? Como por ejemplo, una especie de cultura de superioridad o halo monárquico de los funcionarios, la precariedad laboral de los empleados u otros factores que pueden afectar la probidad y transparencia. No sé cuál de los tres expositores asumirá esta pregunta. Don Luis, doña Ángela. Si quiere, yo doy brevemente como tres indicadores. Perfecto. Lo primero es que yo les recomiendo mirar también, hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre integridad de políticas públicas. Uno de los elementos claves tiene que ver con los efectos que generan las leyes de transparencia. Las leyes de transparencia tienen un efecto de expectativas también, ¿no? Y entonces cuando generan, en el periodo de transición, generan muchas expectativas y en algunos sentidos pueden terminar generando dos tipos de frustraciones. La primera frustración es que no tengo toda la información que desearía. Y la segunda es comienzo a verificar cómo el Estado toma decisiones. Y la manera en cómo el Estado toma decisiones puede terminar por alejar también o aumentar los niveles de desconfianza. Pero eso se asume en general que es lo natural de pasar de procesos de opacidad a procesos de transparencia. Lo segundo sobre los sistemas monárquicos, en fin, yo solo quiero recordar que desde el advenimiento del Estado moderno constitucional existe un derecho fundamental de acceso a igualdad de condiciones en los cargos públicos, y esto lo quiero vincular con la otra pregunta. Cuando aumentan los cargos transitorios en el Estado, que son las contratas,
uno rompe el principio de mérito. Esto no pasa en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene un sistema bien estricto de ingreso a la carrera judicial, porque, entre otras cosas, yo tengo que resguardar la independencia ahí. Pero sí pasa mucho en la administración pública. Entonces, los datos hoy día en la administración pública chilena muestran que tengo más del 70% de personal en cargos precarios. La Contraloría y la Corte Suprema han tratado de ir corrigiendo eso, pero en los hechos genera un incentivo bien perverso para quien administra el Estado y pueda entender que eso se puede ser gestionado como un botín. Eso afecta un derecho fundamental, que es el derecho a acceder en igualdad de condiciones a los cargos públicos, ¿no? Y eso ciertamente no solo lesiona las confianzas, sino que genera prácticas o incentivos a prácticas corruptas que son bien perversas. Por eso hay un gran acuerdo transversal, que a la política en general no le gusta, de reformar el sistema de empleo público, y por eso la jurisprudencia de la Corte es muy intensa ahí, y la Contraloría también es muy intensa, pero más o menos nos seguimos moviendo en las mismas condiciones. Entonces, hay que tener cuidado porque este es un factor de diagnóstico del sistema institucional chileno, que en la medida que lo mantengamos, seguimos teniendo una zona de riesgo. Esa zona de riesgo está identificada en varios estudios nacionales y extranjeros. Eso yo podría... Gracias, profesor. Gracias. También para los panelistas en general, ¿a qué creen que se debe la situación paradójica entre intensas reformas positivas y la mantención de una valoración negativa? ¿Puede relacionarse con la deuda de una reforma al llamado gobierno judicial, o tal vez con las profundas desigualdades socioeconómicas que parecen permear la justicia que recibe cada cual? Don Eduardo. Partir en un contexto más general y dejar a los otros dos panelistas jurídicos que lo aterricen en el caso del Poder Judicial. Chile ha hecho reformas bien notables en el último tiempo y, como se dijo, en América Latina, en temas de transparencia, de control de corrupción, hay una primera división que son Uruguay, Costa Rica y Chile. El orden va variando, pero están muy, muy por encima de los restantes países de la región. Luis Cordero mencionó algunos indicadores. Hay otro indicador, el Banco Mundial, los de gobernanza, que son 6 indicadores, y nuevamente ahí tenemos Chile y Uruguay en general en los primeros lugares, y el resto no es que está más abajo, está mucho, mucho más abajo. Así que eso es. Y la pregunta es, ¿por qué se mantiene esta mala percepción? Creo que hay dos factores. El día de hoy, con lo que hemos conocido en el caso Corpesca, lo ilustra bien. Por una parte, han seguido apareciendo escándalos. La comisión que presidí fue el 2015, pero varios escándalos posteriores mantienen el juicio negativo de la ciudadanía frente a instituciones. El deterioro de las policías de carabineros es posterior a 2015. Hasta 2015 la ciudadanía tiene una gran confianza en carabineros y aparecen escándalos de malversación de dineros, de plantar pruebas, es decir, las cosas básicas aparecen mal en carabineros y la confianza se desploma respondiendo a esos casos. Aparecen situaciones también muy complicadas en las Fuerzas Armadas, por nombrar dos ejemplos paradigmáticos, y hay varios más, y los escándalos han seguido apareciendo. Entonces ese es un primer tema. Y hay un segundo tema que es casi inevitable, y que es que muchas veces estos escándalos son posibles por legislaciones débiles. En el caso del financiamiento ilegal de la política, ¿no es cierto? La prescripción era tan rápida y la dificultad para estos casos y las sanciones tan bajas, etcétera, que casi por definición iba a ser imposible condenar a alguien con la legislación existente en ese momento. Entonces la dinámica típica en todo el mundo es escándalo, corrupción, hace presente debilidades de la legislación. En los casos en que se aprovecha bien la crisis, que no son todos ni mucho menos, pero en los casos que se aprovecha bien, mejora la legislación, pero la legislación mejora para el próximo escándalo de corrupción, no hacia atrás. Y la ciudadanía no entiende eso en general, y entonces hay casi por definición una frustración grande con los casos que se destapan, porque fueron posibles por una legislación débil, y esa misma legislación va a ser muy difícil que se haga justicia en el sentido
que entiende la ciudadanía. Se va a hacer justicia en base a las leyes existentes, pero el concepto más amplio que da legitimidad ciudadana, en general, se ha visto frustrado, a veces en mayor medida, a veces en menor medida. Hay excepciones notables, el caso Brasil con el caso Odebrecht y Lavallato es uno de ellos, pero en general va a haber esa frustración, y ese es un tema que complica que mejore la percepción de la ciudadanía frente a cambios legislativos. Agreguemos un tercer punto, y que es que la ciudadanía no está viendo lo que se legisla. La ciudadanía quiere ver para creer, sobre todo cuando desconfía en sus instituciones. Y por lo tanto, su percepción va a cambiar en forma drástica cuando aparezcan nuevos escándalos de financiamiento electoral, y eso se puedan procesar, ojalá con la nueva legislación, en forma rápida, clara, por lo que se hizo, no buscando excusas por otro lado, otro tipo de legislaciones más generales, y con eso entonces la ciudadanía se convenza que la nueva legislación efectivamente dibuja una situación mucho mejor. Gracias, profesor Engel. ¿Son más eficaces para mejorar la confianza las medidas de prevención o de control? ¿Qué organismo es el encargado de supervisar la transparencia y probidad en el Poder Judicial? ¿Dónde se denuncian los problemas? Pregunta abierta. Voy a decir unas cosas. Bueno, en primer término, yo creo que es muy importante decir que, y se va a constatar en el panel próximo, que el Poder Judicial ha hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista de tanto la prevención como del control, desde el punto de vista de cualquier acto de corrupción o de desviación de poder que se pudiera cometer. Debemos tener presente este respecto que no solamente hay legislación que establece algunas conductas ya directamente como delictivas, sino que también hay una serie de normativas que tienen que ver con la responsabilidad disciplinaria cuando hay algún tipo de desviación de poder o cualquier situación que se podría entender como desorden. Y me parece a mí que sobre todo las decisiones que se desarrollaron en los meses recientes evidenciaron que el Poder Judicial tiene capacidad para hacerse cargo de situaciones en que desgraciadamente se pueden dar estas situaciones. Porque ningún órgano es inmune a que puedan suceder situaciones como esta. Y estas situaciones justamente se llegan a conocer y se llegan a criticar porque existen medidas de transparencia. No nosotros podemos decir que desde ese punto de vista hay una cierta paradoja, porque uno dice hay una decepción o una molestia cuando se producen hechos de corrupción o de desviación de poder, pero esos hechos solamente se conocen en la medida que exista transparencia, y solo se pueden resolver en la medida que haya transparencia. Si no, lo que tendríamos son los mismos hechos o más, pero totalmente tapados, ¿cierto?, por un espacio de opacidad que impediría que nadie los llegue a saber, y en consecuencia sabríamos o intuiríamos que hay situaciones de corrupción sin tener ninguna capacidad de control sobre ellas. En consecuencia, creo que en primer lugar la transparencia trae cierta molestia, cierta incomodidad que tiene que ver con la visión de la realidad. Pero sin esa visión de la realidad es imposible tomar las medidas de prevención y de control que derivan de esa visión de la realidad. Consecuencia, así como cuando nos enfermamos tenemos que tener síntomas desagradables para poder acceder a un tratamiento o a una medida curativa, del mismo modo, los síntomas desagradables, la transparencia tiene que ver con visualizar situaciones que nosotros tenemos que prevenir y tenemos que controlar. Y de ese punto de vista yo diría que la prevención, a juicio de quien les habla, es más importante aún que el control, porque la prevención tiene que ver no solamente con tratar de augurar aquellos males que pueden suceder, sino también con preparar institucionalmente a las personas y a los órganos para enfrentar esas situaciones antes de que sucedan y percibirlas. En otras palabras, tener la intuición sobre las situaciones que pueden generar un problema y entonces no llegar a la crisis, ¿no es cierto?, que eso puede significar, sino que tratar de pararlas antes. Y luego esa prevención, sin duda, se asocia con las medidas de control, que significa efectivamente tomar las medidas disciplinarias que sea el caso, o tomar directamente medidas que son ya jurisdiccionales cuando sea el caso, pero siempre pensando en que estamos proyectándonos hacia el futuro, y en consecuencia las molestias o las sintomatologías desagradables de hoy son las que nos permiten mejorar los escenarios mañana. ¿Qué significa esto? ¿Que van a ser perfectos? No, porque somos humanos, somos siempre
falibles, pero también perfectibles. Pero en la medida que somos capaces de hacernos cargo de esa realidad, también somos capaces de mejorar. Gracias, Ángela. Bien, la discusión es muy interesante. Tenemos varias preguntas más, pero tenemos que poner término a este panel para invitarlos a participar en el segundo panel sobre propiedad y transparencia en el Poder Judicial. Muchas gracias, don Eduardo Engel. Muchas gracias, don Luis Cordero. Muchas gracias, ministra Ángela Vivanco. Ha sido una maravillosa experiencia. Gracias. Muchas gracias a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, y también a los tres expositores. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una muy buena tarde. Sabemos que todos tienen muchas responsabilidades posteriores, así que agradecemos su valioso tiempo en este seminario. Quiero contarles que si este encuentro es sobre hecho en el Salón de Honor de la Corte Suprema, que es donde se realizan generalmente los seminarios, no cabría tanta gente en ese espacio, porque tenemos conectado a esta hora 281 personas, ¿ya? Es un volumen altísimo, esa es una de las ventajas que tiene hacer las actividades en forma telemática, en este caso, tanto por Zoom como por YouTube y el canal de televisión del Poder Judicial, porque se expande la posibilidad de estar presente de manera telemática. Quiero adelantar el segundo panel, segundo y final de esta jornada, que se llama Probidad y Transparencia en el Poder Judicial, que será moderado por el secretario del máximo tribunal del país, Jorge Sáez. Don Jorge, lo dejo usted con la palabra para que presente a los interesantes ministros y ministras que forman parte de este segundo panel. Muchas gracias, Julio. Quiero saludarlos a todas y todos las personas que están presenciando este interesante seminario. Corresponde entonces iniciar este segundo panel tal como se ha anunciado, Probidad y Transparencia en el Poder Judicial. Tal como se ha señalado recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Para ello, se requiere de un poder judicial fuerte, que sea capaz de enfrentar estos desafíos con probidad y transparencia. La discusión de las fortalezas que el poder judicial ha venido construyendo, así como también los innumerables desafíos que aún nos esperan, son los temas que nos convocan hoy. ¿Cómo asegurar la probidad y la transparencia de los integrantes del Poder Judicial? ¿Cómo se aseguran estas obligaciones de cara a la ciudadanía? ¿Y cómo se ha enfrentado este cambio de paradigma en los últimos años? ¿Y qué más queda por hacer? Son algunas de las preguntas sobre las que los panelistas que nos acompañan nos ayudarán a reflexionar. Recordarles que cada panelista tendrá un tiempo de 15 minutos para hacer su exposición, que luego de las exposiciones se abrirá un espacio para el debate y que esperamos del público que está presenciando esta transmisión puedan formular sus preguntas, sus dudas a los panelistas a través de la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma webinar. Nuestros panelistas. Voy a presentar en primer lugar a doña Rosa María Maggi, que nos va a exponer el tema ética judicial y códigos de conducta, una herramienta para el debido cumplimiento de las funciones públicas. La panelista es abogada de la Universidad de Chile, es ministra de la Corte Suprema desde el 8 de junio de 2009, es integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial desde el año 2010 a la fecha, ministra encargada del Grupo de Trabajo de Infancia de la Corte Suprema, presidenta del Comité de Modernización, integrante de la Comisión de Estudio de la Reforma Procesal Civil, presidenta de la Primera Sala de la Corte Suprema e integrante del Comité Estratégico del Poder Judicial, y dentro de todas sus obligaciones entonces se ha hecho un tiempo para preparar esta exposición. Ministra, tiene usted la palabra. 15 minutos a partir de ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero comenzar saludando a todos ustedes, a todas las personas que se han unido a esta reunión y que tienen la gentileza de escuchar y de interesarse por estos tan importantes temas para la judicatura. A mí me corresponde, como se anunciaba, hablar sobre la ética judicial y los códigos de ética judicial en particular para, como un elemento, una herramienta para el debido cumplimiento de las funciones públicas. Lo primero que tenemos que reconocer es que la ética y el derecho han presentado hasta hace no muchos años algunas dificultades. Pero sin embargo, esta es una relación que se ha ido paulatinamente mejorando y que algunos autores la atribuyen a que durante el siglo XX o hasta el siglo XX existía una excesiva respeto por la norma jurídica, por el derecho, y no se dejaba un espacio suficiente para el desarrollo de las normas éticas en la administración de justicia. Ya en el siglo XXI, desde el inicio, han surgido unas opiniones contrarias, revalorizando la ética y destacando la trascendencia que tiene para el derecho considerar esta dimensión ética. El debate sobre la ética judicial se desarrolló sobre todo en los últimos años y curiosamente es paralelo al protagonismo que ahora ha adquirido el juez. Se explica esto porque si se admite que la persona del juez tenga un mayor ámbito de discrecionalidad frente a la norma, de algún modo surge un mayor espacio también para la dimensión ética. Si la ética judicial interesa, entonces, es porque se ha tomado conciencia que en el Estado constitucional del derecho, la persona del juez cobra una importancia que no tenía en el Estado de derecho clásico, en que él tenía el juez un perfil mucho más bajo, reducido a aplicar la norma y subsumirla dentro del caso concreto. La concepción del juez como encargado entonces de una función pública ahora ya no se reduce a aplicar el derecho y por lo tanto no está determinado únicamente por la norma jurídica y la dimensión ética adquiere una importancia fundamental. Se fortalece entonces la importancia de los valores éticos. Sabemos que las exigencias éticas, y es fácil advertirlo, que no pueden separarse de la función judicial, son inherentes a ella. Su importancia es incuestionable si se considera que en el derecho hay una aplicación innegable de la discrecionalidad judicial. Entonces, en el ámbito judicial, la ética requiere definir dos cuestiones. Cuando el juez ejerce sus funciones jurisdiccionales desempeñando la tarea de interpretar el derecho, se considera que está vinculado esencialmente a la ley. Sin embargo, en la medida que tenga cierto margen de discrecionalidad, la ética va a contribuir a orientar su decisión, pudiendo en ciertos casos frenar o controlar el poder discrecional que pueda tener el juez. Si aceptamos que en la decisión judicial siempre van a existir ámbitos de mayor o menor amplitud que el juez debe llenar, entonces con su pensamiento, debemos concordar que es el juez ético el que mejor hará uso de esa discrecionalidad. Cuando el juez se desempeña la importante tarea de decidir una contienda, se entiende que, como decía antes, que está vinculado al derecho y a la ley. Pero entonces la sociedad se preocupa que la actuación del juez se conforme a la legislación vigente. Pero naturalmente también le interesa a la sociedad vigilar la legitimidad de ejercicio de la función judicial. Y es a esta inquietud, a este interés de la comunidad, el que se ve favorecido por el desarrollo de los códigos de ética judicial. El tema de la responsabilidad ética va atravesando en nuestra sociedad todas las actividades. Ya en los últimos tiempos se ha generalizado la idea de aplicar no solo las normas jurídicas, sino los estatutos éticos propios de cada una de las profesiones. Cada profesión va incorporando su propia normativa ética. Entonces, establecen ciertos cánones que van a estructurar la manera como van a regular y se van a someter voluntariamente a las reglas entonces que rigen los códigos de cada una de las profesiones, adoptando
un comportamiento que se ajuste a los principios y a los valores que consideran fundamentales. Entonces, en lo referente a la función judicial, con el fortalecimiento de la ética que se ha desarrollado en los últimos años, cambiando, digamos, el paradigma que se tenía acerca de la percepción de la misma, surgieron diferentes textos. Y es así que los principios básicos de Bangalore, de ética judicial, aparecieron en el año 2002. El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial fue aprobado en el año 2006. El Código de Ética de los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue aprobado en junio de 2008, con posterioridad incluso al Código Iberoamericano. Las consideraciones expresadas en los principios de Bangalore de Naciones Unidas para establecer los estándares de conducta judicial dejan en claro la categoría de este requerimiento al expresar que la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad del poder judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna y que es esencial que los jueces, tanto individual como en forma colectiva, respeten y honren las funciones jurisdiccionales como una encomienda pública y luchen para aumentar y mantener la confianza en el sistema judicial. En el mismo sentido, el Código Iberoamericano de Ética Judicial en su exposición de motivos justifica la adopción de normas basadas en el respeto de principios éticos ante la necesidad de asumir también un compromiso institucional con la excelencia del servicio de justicia y de contar con un instrumento apto para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. Es precisamente el propósito de satisfacer el interés ciudadano, de contar con jueces probos y confiables, el que ha motivado que en todos los sistemas judiciales se hayan ido adoptando códigos de ética destinados a orientar a los jueces y a los funcionarios en su conducta para generar la confianza en la comunidad. Las normas de conducta que normalmente se proponen tienden a fomentar, como decía, la excelencia entre quienes ejercen la judicatura, porque de esa forma se incrementan también los beneficios de los usuarios del sistema y mejora el funcionamiento en general. Estas normas hay que tener en claro que no están pensadas para dirigir entonces la conducta de los jueces, para conducirlos a ellos, sino que para propender a una justicia de calidad. Y el mayor problema que presenta la ética judicial en nuestro país radica en que no se logra entender cuál es su verdadero sentido. La ética judicial debe entenderse más vinculada al cumplimiento de los deberes y comportamientos profesionales que a las restricciones propias de la moral personal. Son dos cuestiones absolutamente diferentes. En un segundo aspecto, también hay que enfatizar la necesaria distinción entre el derecho disciplinario y la ética judicial. Tanto el derecho disciplinario como la ética judicial son procedimientos que cuidan mantener el ejercicio de la función de los jueces. Ambos tratan de legitimar el ejercicio del poder jurisdiccional y conseguir en definitiva la confianza ciudadana. Pero hay que dejar en claro que el derecho disciplinario solo puede ser aplicado al juez en cuanto a funcionario y no cuando ejerce sus funciones jurisdiccionales. Y destacar que la responsabilidad ética se encamina hacia el deber ser, a buscar un compromiso de buena conducta futura en la que nosotros estamos conscientes que debemos aceptar. No está orientada a obtener una sanción específica. El código de ética es solo un instrumento esclarecedor de las conductas judiciales que sirve de guía a los destinatarios como un compromiso hacia el futuro. Ha surgido también en algunas oportunidades alguna resistencia corporativa ante el temor de que se acreciente la potestad disciplinaria de la autoridad superior si nosotros adoptamos un código de ética. Pero realmente, independencia e imparcialidad son dos aspectos que son sustancialmente diferentes. La independencia refiere a un aspecto estructural u orgánico en cuanto se relaciona con la doctrina de la separación de los poderes y con la autonomía de la estructura judicial. Pero debe proporcionar al juez entonces una estructura que le permita ejercer su jurisdicción libre de presiones. En eso estamos de acuerdo. Es un derecho fundamental el acceso a la justicia, el que el Estado tiene la obligación de garantizar tribunales independientes para resolver los conflictos.
En ese sentido, la Constitución reserva el ejercicio de la jurisdicción exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Pero el Poder Judicial es también concebido como garante de los derechos de las personas y la independencia judicial requiere también una justicia, debe garantizar también una justicia imparcial. Para ello es indispensable que los jueces tengan independencia, porque no se puede concebir que un juez va a ser imparcial si depende de otro sujeto o de otro poder. La independencia personal de los jueces también es indispensable para asegurar su imparcialidad y hacer posible que puedan ejercer sus funciones con autonomía y sin presiones. Entonces, la independencia de la judicatura es también una garantía para un debido proceso. Pero la imparcialidad dice relación más bien con las posibles vinculaciones del juez con las partes o con el objeto del litigio. Y con ella debe permitir que los jueces resuelvan los asuntos sometidos a su conocimiento libres de presión, sin considerar su propio interés ni el interés de otro poder ni de otras personas. Entonces, el juez debe ser y parecer neutral a los ojos de la ciudadanía. En general, la comunidad requiere tener confianza en sus jueces y para eso es necesario establecer restricciones, prohibiciones, incompatibilidades que pueden ser desagradables, pueden ser difíciles de asumir, pero que son garantía de la integridad. Más allá que la regulación del derecho, es la ética la normativa principal que puede garantizar un buen servicio de justicia capaz de inspirar confianza. A asegurar la imparcialidad, tanto objetiva como subjetiva, apuntan algunas normas jurídicas, tales como los artículos 195 y 196 de nuestro Código Orgánico de Tribunales, ¿no es cierto?, que hacen de valer las inhabilidades que pueden afectar la garantía esencial para todos los justiciables. Pues esta misma finalidad es aquella a que apunta el Código de Ética, porque podría implicar un mensaje para un mensaje que se entrega a la comunidad de parte del Poder Judicial con el objeto de demostrar que los jueces están dispuestos a asumir un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia. Es a ello entonces a lo que debemos apuntar y debemos seguir trabajando para conseguir la anhelada confianza en la administración de justicia y el buen cumplimiento de la función judicial, de la función pública que como tal le corresponde al tribunal. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra Rosa María Maggi por su exposición muy clara. Vamos a presentar a continuación a don Mauricio Silva. Él va a exponer sobre el tema probidad y transparencia de la política de atención de usuarios. Don Mauricio Silva es abogado de la Universidad de Chile, ingresó al Poder Judicial como oficial cuarto del séptimo juzgado del crimen de Santiago, desde donde desempeñó otros cargos, tales como relator ad hoc, suplente interino de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se desempeñó también como ministro en dicha corte, ministro titular. Actualmente es ministro de la Corte Suprema y en su calidad de miembro del Comité de Comunicaciones preside el Subcomité de Atención de Usuarios del Poder Judicial y en dicha calidad va a exponer. Don Mauricio tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comienzo en consecuencia. He sido convocado en el rol que se ha señalado, encargaba su comité de atención de usuarios, a exponer sobre probidad y transparencia, que es una de los contenidos de la política de atención de usuarios del Poder Judicial. En este contexto, es importante recordar que la política fue aprobada por el Pleno en el año 2018. Se organiza en 6 ejes estratégicos. Señala como principio rector el derecho humano de acceso a la justicia del que ya hemos oído hablar con antelación. Y se cimenta en enfoques que están basados en derechos humanos, un enfoque, y servicio público, el segundo.
Para comenzar esta presentación, quiero primero referirme a un marco general para luego abordar el eje específico. En primer lugar, es importante relevar que el derecho a acceso a la justicia posee una dimensión judicial que está referida al proceso, pero también posee una dimensión pública que es previa al proceso, en lo que el acceso se concibe como deber del Estado de establecer las garantías mínimas para que todas las personas tengan la posibilidad de acceso, de acceder a la justicia, aún antes ya de verse involucradas en un conflicto, o sea, simplemente como una garantía. Es sobre esta dimensión, sobre esta última, no la del proceso, sino que previo, es en la cual se cimenta la política de atención de usuarios del Poder Judicial. El enfoque que se fundamenta en los derechos humanos tiene características que voy a señalar enseguida. Establecer como objetivo principal precisamente la realización de los derechos humanos, realizar los derechos humanos. Segundo, orientar su accionar en los principios y las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Considerar primordialmente a los grupos vulnerables. Esa es otra de las menciones que se ha hecho en el día de hoy en intervenciones anteriores. ¿Ya? Y, más bien dicho, incorporar ampliamente la participación de la sociedad civil y el diálogo constante entre los responsables del diseño e implementación de la política. El enfoque que se basa en servicio público refiere que al Poder Judicial le corresponde ejercer la administración de justicia como una función que no se puede delegar, una función del Estado naturalmente, de modo que se debe entregar una serie de herramientas ya a la ciudadanía que constituyen justamente la vertiente prestacional del Estado. Es decir, el diseño de las acciones y la política se basa en los principios orientadores del funcionamiento de un servicio público. Principios orientadores que son la gratuidad, la sostenibilidad, la adaptabilidad, la calidad, la subsidiariedad, etc. Ahora, explicado el contexto, principios y enfoque de la política de atención de usuarios, acceso a la justicia, derechos humanos, enfoque de servicio público, etc. Iremos entonces, nos adentraremos en el asunto que nos convoca. De esta forma, es necesario mencionar que la probidad es definida como la rectitud y moralidad a que tiene que sujetarse la conducta humana. Y en lo público se dice la que debe observarse, me refiero a conducta, en el ejercicio de las funciones públicas. En otras palabras, y desde un punto de vista de la legislación nuestra, deberíamos decir, leer ley de bases de la administración del Estado y también ley de acceso a la información pública, podemos decir que entendemos por transparencia la forma de conocer o hacer cognoscible los actos de la administración pública. Esto como modo de inhibir lo que se ha dicho antes, la corrupción, y no solo de inhibirla, sino que hasta combatirla. Que eso es básicamente a lo que se aspira. En tanto, la probidad es el cumplimiento de los servicios, de los objetivos de la función pública, ¿ya? Y a esta rectitud y moralidad se pueden agregar perfectamente la abnegación en el desempeño de las funciones públicas. La probidad viene a ser lo deseado, por decirlo de alguna forma, la manera de verificar que se cumpla con este valor y con esta finalidad es la transparencia. Y por ello el acceso a la información, lo contrario es precisamente la opacidad, que es lo que la ley 19.880 en materia de procedimiento trata evidentemente de dejar atrás. En la ley 19.880 que se refiere al procedimiento administrativo en general. Bien. Para estas definiciones que
pueden extraerse de la legislación, como digo yo, la más concerniente al tema, se fundamenta naturalmente, como hacía alusión el señor presidente hoy día, en una reforma constitucional del año 2005 que se concretó en el artículo 8 de la Constitución. Para el caso que nos reúne y en el ámbito del servicio público, la propiedad administrativa tiene dos alcances. Por un lado, constituye la finalidad de la o propósito de la ética de la función pública. Y por otro, representa una cualidad o virtud que poseen los agentes públicos. Por tanto, la propiedad administrativa, junto con constituir una cualidad o virtud moral, es un objetivo o propósito de la ética del servicio público. No podemos considerarla en forma aislada, por supuesto, y por eso es que en el fondo forman un solo todo, un solo eje, tanto la propiedad cuanto la transparencia o también llamada publicidad. De esta forma, debemos entregar a nuestros usuarios la información de manera clara, de manera comprensible, porque poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento e información que se tiene, ya tiene por objeto que la ciudadanía puede ejercer derechos, precisamente. Esa es, en definitiva, la razón del ejercicio efectivo de los derechos, es lo que justifica y orienta el esfuerzo en cuanto a abrir los canales de acceso a la información y, por otra parte, que sea funcional lo que estamos hablando a este objetivo. En este contexto que se construye, es que se construye el eje propiedad y transparencia de la política de atención de usuarios, el que se refiere a todos los mecanismos tendientes a renovar, también a proteger la institución en su interacción con otras personas u organismos y permitiendo la mejora continua del servicio prestado y además la adaptación a los cambios sociales a través de ciertos procesos que son modernizadores. El eje de que la siguiente forma en cuanto a sus dimensiones. 1. Cooperación institucional. 2. Difusión y posicionamiento de imagen. 3. Accesibilidad en internet. Y lo número 4, la participación ciudadana. Cada una de estas dimensiones propone líneas de acción que buscan implementar un poder judicial más cercano para los usuarios del sistema. A este respecto, cabe destacar que de las dimensiones señaladas, el subcomité, instancia que yo asumí como ministro encargado en el año 2019, ha trabajado sobre 4 ámbitos principalmente. En materia de metas de gestión del año 2020, se propusieron diversas acciones asociadas a la política de atención de usuarios, encontrándose entre ellas referidas al eje de probidad y transparencia, que básicamente son las siguientes. Realización de encuestas de percepción de la calidad del servicio a los usuarios. Esa es la primera. Acción que se encuentra dentro de la dimensión sobre participación ciudadana. La segunda, capacitación a usuarios en el uso de la oficina judicial virtual. Acción que se encuentra en la dimensión sobre accesibilidad a Internet. Establecer procedimientos de colaboración con distintas organizaciones. Esta acción se encuentra dentro de lo que llamamos la dimensión de cooperación institucional. También se encuentra en elaboración un instructivo para la gestión de las sugerencias, reclamos y felicitaciones en el Poder Judicial. Iniciativa que busca implementar un mecanismo efectivo de carácter permanente y que también sea de fácil acceso para la recepción y gestión de los requerimientos de nuestros usuarios en los tribunales de la República. Esto se contiene en la dimensión de participación ciudadana. Para la construcción de este instructivo, se aplicó una encuesta en el mes de junio. Y a todos los administradores, a los secretarios y a los coordinadores de los tribunales, ya que alcanzó un nivel de respuesta del 93%.
y esto permitió confeccionar un detallado diagnóstico sobre este proceso. De manera adicional, se monitorean mensualmente, les hago saber, los distintos canales institucionales no presenciales, las redes sociales, el portal de transparencia, el presidente y la LTE, que es la ley de tramitación electrónica responde, el call center de la misma LTE, la atención telefónica virtual del programa Justicia Móvil, buscando oportunidades para mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios y usuarias del sistema. Otras acciones, propuesta para participar en el quinto plan de acción de gobierno abierto en Chile, que se está celebrando para el periodo 2021-2022 con la iniciativa Justicia Abierta en el Poder Judicial. Y en el fondo se trata de incorporar estándares, prácticas, buenas prácticas, digo, tecnología, para implementar los principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración, lo que estamos viendo, y rendición de cuentas. Todo ello dentro o al interior del Poder Judicial. Se busca desarrollar varios proyectos, entre los cuales podemos citar simplemente plataforma de datos abiertos, plan de sensibilización, plan de capacitación, lenguaje claro e inclusivo. Esas son las menciones que quería hacer. Después, puedo dar cuenta de un levantamiento que durante el mes de diciembre se hace sobre las encuestas telefónicas y electrónicas asociadas a la medición de este año, el índice de calidad de la justicia del Poder Judicial. ¿Ya? Continuando con este estudio que viene ininterrumpidamente desde hace años, buscando conocer cuál es la percepción y la evaluación que se hace precisamente con los usuarios en relación con los tribunales de justicia. También se busca conocer la percepción que tienen los jueces de los jueces y de los funcionarios. Enseguida, se puede mencionar que en el año pasado, en el año 2019, el 63% de los usuarios consideraban que los procesos judiciales son completamente transparentes, y esto es una situación evidentemente que marca un cierto contrapunto con lo que se ha señalado. Yo diría que es un porcentaje bastante alto en cuanto a la percepción de transparencia de lo que es lo que son los procesos judiciales en Chile. Finalmente, quiero terminar, porque creo que se acerca la hora, a través de la realización de las actividades que he mencionado, se busca instalar en el Poder Judicial medidas que acerquen a los usuarios a la institución e integren las opiniones de los ciudadanos para entregar un mejor servicio de justicia. Ello es sumamente importante para mejorar la calidad del servicio, como se ha dicho, y adaptarlo a las condiciones sociales, a las cambiantes condiciones sociales, y eso evidentemente significa o supone que haya no solo un acceso a la información, sino que un constante conversar entre nuestra institución y los usuarios, ¿ya? O ciudadanos en general. De manera que estos son los esfuerzos que se están haciendo por parte de el subcomité que me ha tocado el honor de presidir. Y dicho esto, le doy las gracias por haberme escuchado y he tenido también el honor, y termino con esto, de participar en este pequeño foro, pero donde hay grandes panelistas, y por eso digo que eso me enorgullece bastante. Gracias. Muchas gracias, ministro Mauricio Silva, por su exposición, muy clara, por cierto. Quiero recordarles
que en la sección preguntas y respuestas ustedes tienen la oportunidad de formular preguntas a cualquiera de los expositores sobre los temas que nos convocan hoy día en esta tarde. Aprovechar la oportunidad de entrar en diálogo con ministros de la Corte Suprema creo que no se da todos los días. Hoy día lo tenemos a través de este notable panel y sobre un tema además que por cierto que es espinudo, es complejo, y entonces uno puede imaginar inquietudes de enorme relevancia. Los invitamos a formularlas, como les digo, a través de la sección preguntas y respuestas. Y ya anticipé que nuestro tercer panelista también es ministro de la Corte Suprema. Él es don Haroldo Brito, nos va a exponer sobre el tema avances y desafíos en materia de probidad y transparencia en el Poder Judicial. Don Haroldo es abogado de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, posgraduado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Actualmente es ministro de la Corte Suprema, fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y desempeñó otros cargos en una larga carrera judicial, entre ellos expresidente de la Corte Suprema. Don Haroldo, lo invitamos a su exposición. Don Haroldo, le pedimos que active el micrófono para poder escuchar sus palabras. ¿Sí? Ahí sí, ¿no es cierto? Gracias. Lo primero que quiero señalar es mi grado de alto grado de complacencia por tener en este seminario una audiencia tan grande como la destacada. Y eso lo digo por todo este comité de comunicaciones que se ha esforzado en tener esta actividad. Hemos sido invitados para dialogar y para compartir experiencias, para intercambiar y reflexionar sobre la probidad y transparencia de la judicatura. La probidad y la transparencia son dos de las principales herramientas para combatir la corrupción, flagelo siempre complejo de abordar, por cierto que es complejo de abordar, y que la mayor de las veces logra minar en forma silenciosa y muy gravemente los principios centrales de la democracia y el Estado de Derecho. Como señala el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también la corrupción da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Lo cierto es que nos cuesta a las personas comunes tomar cabal conocimiento de la trascendencia de este flagelo sobre el que estamos trabajando. A mí me parece que estas pocas razones justifican sobradamente los esfuerzos que conjuntos podamos emprender para generar diálogos de tipo profesional y académico. Intentaré abordar de manera muy resumida, por cierto, los principales avances al interior del Poder Judicial para atender este fenómeno que es de la probidad y la transparencia. Una primera cuestión importante sobre la que se han referido precisamente nuestros invitados, cosa que me alegra muchísimo. Yo tengo previsto referirme a los avances en los sistemas de contratación de funcionarios al interior del Poder Judicial, cuál es una preocupación con la que coinciden nuestros invitados en el día de hoy. En relación a los avances, tal vez uno de los más relevantes que nosotros hemos alcanzado
sea el sistema de contratación de funcionarios judiciales basados en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia, procurando que todas las vacantes se provean mediante concursos de mérito y oposición sin excepción. Sobre este punto se ha mostrado una constante preocupación por la implementación de mejoras, generalmente y desgraciadamente, hay que decirlo también, por la vía de autoacordados. Entre las primeras medidas de este tipo ya adoptadas, debo destacar la obligatoriedad de concursar todos los cargos a contrata. Y sabemos que las contratas constituyen en realidad la verdadera planta que se da en los servicios del Estado hoy en día. De tal suerte que no estamos regulando una excepción, sino la regla general. Entre las primeras medidas de este tipo ya adoptadas, cabe destacar la obligatoriedad de concursar todos los cargos a contrata, norma que rige desde el 2014. Ese mismo año se aprobó el autoacordado sobre el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, que recoge criterios rectores como independencia del ente selector y adjudicador, dos funciones distintas, la igualdad de expectativas y de oportunidades de todos los interesados durante todo el proceso de selección, esto es, en la convocatoria, en la postulación y en la resolución. El 2015 se acordó incluir una audiencia pública y excluir expresamente las de carácter privado en todos los concursos a cargos de titulares del escalafón primario relativas a los tribunales colegiados. En junio del año pasado, el Tribunal Pleno decidió perfeccionar gran parte de estas previsiones iniciales y acordó un nuevo autoacordado para regular el sistema de nombramientos, en el que una de las principales novedades radica en que los procedimientos de selección serán anónimos, por lo que se les conoce como concursos ciegos, en tanto impiden conocer la identidad de quienes participan. Esta iniciativa está siendo conversada con los distintos gremios. Además, se acordó mantener un mecanismo objetivo de puntuación de antecedentes. ¿Qué diferencia según la antigüedad? La capacitación previa, desde luego, y el perfeccionamiento que se ha venido alcanzando. Como resultado de todas estas acciones, puede indicarse que actualmente, a modo de síntesis, la totalidad de los cargos titulares o contratas anuales del Poder Judicial se concursan. El ingreso a cargos transitorios o de reemplazo se encuentra regulado a través de concursos de habilitación y se encuentra implementada una plataforma electrónica de postulación y seguimiento de los concursos. El 80%, y esta es una cifra importante, en mi entender, el 80% o más de los integrantes de las ternas que se elaboran para los nombramientos, está constituido con personas que se encuentran dentro de los primeros lugares de los rankings de preselección, lo que se repite y frecuentemente se incrementa en la etapa de nombramiento. En este orden de ideas no puedo dejar de destacar el anuncio realizado en junio del 2019 por el Ministerio de Justicia acerca de un proyecto de ley que reformaría el sistema de nombramiento de los jueces, discutidos con los jueces, lo que había discutido previamente con la Asociación Nacional de Magistrados. Entre sus aspectos más relevantes, este proyecto mantiene la designación presidencial, con acuerdo del Senado, para el nombramiento de fiscales judiciales y ministros de la Corte Suprema, agregando que para todos se realizarán concursos públicos. Se piensa en este grupo de trabajo que previno estas nuevas instituciones, se piensa regular legalmente el proceso garantizando concursos públicos, transparentes, basados en el mérito y dotados de mecanismos de impugnación efectivo.
También se han propuesto, quienes trabajaron en esto, eliminar la función que actualmente tienen las Cortes de confeccionar las ternas para la designación de jueces y secretarios de tribunales de primera instancia. Se crea un nombramiento de jueces, se crea un comité de nombramiento de jueces, denominación, por cierto, no definitiva. Lo que estoy tratando de poner de manifiesto es que la idea significa que se crearía un comité de nombramiento distinto de los jueces, como una función distinta de la función completamente jurisdiccional. Entonces, esa es una primera diferencia importante. Este órgano previsto, pensado, sería el encargado de realizar las designaciones de ministros, jueces, fiscales judiciales y otros funcionarios que determina la ley según su capacidad e idoneidad profesional. Sobre estas propuestas, la Corte acordó expresar su conformidad con la creación de comisiones de esta clase, con la composición aclarando que estas deben conformarse con preeminencia de representantes del Poder Judicial, sumando además a representantes de la comunidad jurídica y de la administración, de forma tal que se conjugue la experiencia interna de la judicatura con la perspectiva externa. Eso es en cuanto al sistema de nombramiento de miembros del escalafón primario. Otra cuestión particularmente importante como herramienta a los efectos de precaver, ser previsores respecto de la corrupción, me voy a referir también brevemente, por cierto, a algunos avances en las declaraciones de patrimonios e intereses. Es un avance también importante, deriva la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses de enero de 2016, la que estableció el deber de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio respecto de determinados funcionarios judiciales y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, principalmente para quienes ejercen la jurisdicción. La Corte Suprema entregó la fiscalización de estas medidas a la Fiscalía Judicial. Pues bien, la Corte en octubre del 2016 no se conformó con la nómina de obligados que daba la ley y amplió la nómina de sujetos obligados a hacer declaraciones, incorporando a los interinos y suplentes de los sujetos obligados, así como a los abogados integrantes de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones y a otros altos directivos de la Corporación Administrativa. Ello porque no se advertía ninguna razón que justificara la carencia de control de estos aspectos. En ejercicio del deber de verificar el cumplimiento de esta normativa, las fiscalías realizan todos los años fiscalizaciones orientadas a constatar que los obligados hayan realizado su declaración de manera oportuna y verifican también la integridad, veracidad y exactitud de ellas, para lo cual se encruzan datos con el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Registro Civil e Identificación. Avances a partir de nuevas tecnologías. Esto también es un aspecto que en mi entender es particularmente importante, idea que por cierto también he recogido de algunos expertos. Durante el 2019, la Corte trabajó un conjunto de medidas para fortalecer la probidad y transparencia dentro de la institución, las que fueron aprobadas por el Pleno mediante resolución de 8 de mayo. Se dispuso para determinados funcionarios, entre ellos los presidentes, ministros, fiscales y secretarios de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, los jueces y administradores de tribunales, la obligación de llevar una agenda pública en que consten todas sus actividades no jurisdiccionales, pero relacionadas con sus facultades, tales como actividades de capacitación, docencia, reuniones de trabajo,
audiencias privadas o entrevistas, actividades gremiales, entre otras. Para el cumplimiento de esta obligación se aprobó la creación de una plataforma digital que puede consultarse en la sección de transparencia de la página web del Poder Judicial. Una segunda medida de este tipo dice relación con la ampliación de los documentos que deben publicarse, bajo el principio constitucional de que toda información de los órganos del Estado es pública, salvo aquellas que la ley declaren reservadas. Para ello se aprobó un protocolo de transparencia con instrucciones para una adecuada implementación de la plataforma de transparencia, en que se define la información que debe publicarse. Los responsables de la actualización de la plataforma y su forma de uso. Otro aspecto que también hemos relacionado con la probidad son los avances que son consecuencia de las reformas procesales. Finalmente, lo que quiero destacar es que la oralidad que se introduce a propósito de la reforma procesal penal, el uso de las tecnologías, el cambio, la idea ya sentada fuertemente de la justificación de las conclusiones que sacamos los jueces al resolver los pleitos, en ellos encontramos espacios que cada vez se acotan más, cada vez se hacen más estrechos, evidentemente, porque el sistema pide de manera expresa y con sanción de nulidad las más de las veces, piden razones que justifiquen cada una de las decisiones que adoptamos nosotros los jueces. De tal suerte que los ciudadanos pueden tener noticia acerca de cuál fue el motivo que condujo a resolver en uno u otro sentido aquel pleito que trajeron y que nos confiaron resolver conforme a la Constitución y las leyes. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del ministro don Heroldo Brito, muy, muy precisa, muy clara. Hagamos un breve resumen de lo que han sido las exposiciones de este panel. Doña Rosa María May, en primer lugar, abordó la importancia del establecimiento de normas de conducta ética que orienten el comportamiento de los jueces con el objeto de asegurar su imparcialidad y garantizar un buen sistema de justicia, lo que contribuirá a satisfacer el interés ciudadano de contar con jueces probos y confiables. Se ha señalado que desde que nuestra sociedad ha tomado conciencia que en el Estado Constitucional de Derecho la función del juez no se reduce únicamente a aplicar la ley, sino exige a la vez un definido compromiso con los deberes que le informan, se impone la necesidad de establecer ciertos cánones de conducta que tiendan a fomentar la excelencia entre quienes ejercen la judicatura para el debido cumplimiento de su función pública y alcanzar, en definitiva, una justicia de calidad. El ministro Silva, por su parte, realizó un recorrido por el eje de probidad y transparencia de la política de atención de usuarios del Poder Judicial, un instrumento que, habiendo sido aprobado por la Corte Suprema en 2018, fue producto de un proceso participativo interno que incorporó la experiencia y opiniones de diversos integrantes del Poder Judicial a nivel nacional. Los enfoques de derechos humanos y de servicio público son dos elementos que el ministro introdujo como principios organizadores de la política, la que en el eje específico discutido hoy considera la transparencia y la probidad como elementos articuladores del ejercicio de los derechos de las personas a través de acciones agrupadas en las dimensiones de cooperación institucional, difusión y posicionamiento de imagen, accesibilidad en Internet y participación ciudadana. Finalmente, don Haroldo Brito ha resumido las principales normas y acciones desarrolladas por el Poder Judicial, principalmente desde la Corte Suprema, para fortalecer los principios de probidad y transparencia en la Administración de Justicia y con ello prevenir y combatir la corrupción en su interior.
Asimismo, describió los principales desafíos que la institución ha acordado para los próximos años sobre estas materias. Y entonces, a través de su exposición, repasamos ciertos elementos de la normativa en relación a la contratación del personal y también a normas sobre la declaración de intereses y patrimonio, entre otras. Pues bien, vamos a pasar entonces a contarle a nuestros panelistas cuáles son las preguntas del público, invitarlos a responderlas. Una primera pregunta está dirigida al ministro Haroldo Brito y señala de esta manera: siendo algo indiscutido que toda decisión de los órganos judiciales, incluyendo los de tipo económico y administrativo, requieren de fundamentación a fin de asegurar su racionalidad y justicia, en su opinión, ministro, ¿la excelentísima Corte Suprema podría, en uso de las facultades que le confiere la Constitución, solicitar a los ministros de las Cortes de Apelaciones, y me imagino que por extensión a todos aquellos que tengan estas facultades, que motiven sus votos al seleccionar postulantes para ternas de distintos cargos judiciales, ello a fin de dar transparencia a las razones reales para votar por determinados postulantes, a fin de evitar la sospecha frecuente en ciertas designaciones y erradicar el tráfico de influencias, y considerando la demora que tendría contar con una reforma al Código Orgánico de Tribunales al respecto. Ministro, tiene la palabra. Le vamos a pedir que active su micrófono. Yo recuerdo algunos casos en que en el que sobrepasaron la cuestión de mérito o de apreciación de los antecedentes a los efectos de confeccionar ternas y que en definitiva resultó nada más que bueno, un favorecimiento inaceptable. La Corte reaccionó y ordenó rehacer las ternas, esa es la verdad. Y yo creo que la política sostenida de la Corte es resolver muy rigurosamente, quiero decir muy seriamente, entendiendo que es una cuestión fundamental. La Corte está resolviendo muy rigurosamente, insisto, las reclamaciones de las ternas, a objeto de que sean precisadas, sean resueltas del modo que corresponde. Y yo creo que hemos avanzado bastante también, pero es una cuestión importante y que está radicada precisamente en la Corte. Y yo creo que desde frente a este problema, la Corte debe irradiar una política muy clara en este sentido. Yo creo que evidentemente es lo que se está haciendo. Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta es una pregunta abierta a todos los panelistas, pero por la temática que presupone, voy a invitar en primer lugar a la ministra Maggi a responderla. La pregunta dice así: si el juez ético puede hacer mejor uso de la discrecionalidad normativa, ¿no resulta legítimo por lo mismo que el justiciable y la sociedad le exijan altos estándares de conducta, aunque ellos se refieran a ámbitos de su vida privada? ¿No hay ahí un vaso comunicante palmario entre la vida privada y el ámbito disciplinario? Ministra, por favor, active su micrófono para poder escuchar. Gracias. Bueno, un buen problema es lo de yo tangencialmente lo abordé cuando dije que nos preocupaba la ética desde el punto de vista de la conducta funcionaria, no de la conducta ni de la moral personal,
porque ahí se pueden conjugar problemas que van más allá del objetivo de lo que debe ser la ética judicial. Ahora, lo que nosotros tratamos de transmitir es que esta independencia que tiene que tener el juez, esta imparcialidad, que para que sea, nadie pueda decir que tenga una inclinación hacia una u otra, a una u otra idea, entonces que no se sienta presionado ni por sus pares, ni por sus superiores, ni por el resto de las personas con las que convive. La verdad que ese es el sentido del asunto. Lo que nos preocupa realmente es la conducta moral o la conducta ética del juez en el desarrollo de sus funciones. Ahora, la conducta propia, privada que él tenga, alejada de sus funciones, debería quedar, creo yo, al margen de una regulación ética. Porque en la medida que eso no influya en su comportamiento, cada uno puede tener, digamos, o sea, en el fondo, la ética de la puerta cerrada no realmente no nos debería preocupar, solamente el desempeño público, porque lo que buscamos es la transparencia en el ejercicio de la función pública. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. La siguiente pregunta, voy a invitar a don Mauricio Silva a que la responda. Señala que el Poder Judicial, entre sus deberes de transparencia, tendría el de contribuir con la difusión de los derechos de las personas y el modo de ejercerlos. Pero al hacerlo, pregunta, ¿no estaría dando cierta orientación jurídica a las personas sobre qué acciones judiciales tomar, por ejemplo, lo que no está permitido? No entiendo cabalmente la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, ministro. En verdad, la pregunta también supone una afirmación, ¿no? Cuando se hace difusión de los derechos de las personas, de los derechos de las personas y el modo de ejercerlo, la pregunta es, ¿no estaría dando cierta orientación jurídica a las personas sobre qué acciones judiciales tomar, por ejemplo? Y si se hace eso, él asume, el que pregunta, que eso no estaría permitido. No, yo diría que no, en la forma que está planteado, porque el rigor de lo que se trata con cuando hemos hecho afirmaciones en este entorno, lo que estamos en el fondo señalando es, el Poder Judicial abre sus puertas, se comunica con la ciudadanía, establece canales, puentes, etcétera, para que la ciudadanía pueda ya acceder a la justicia, pueda acceder de diferentes maneras. Bueno, evidentemente que cuando uno le señala a determinado destinatario de la norma o usuario, que sea que por ejemplo que tiene el derecho a una defensa jurídica y que le tiene ese derecho a la defensa jurídica tenga o no tenga bienes, ¿ya? Y que por lo tanto el Estado tendrá que proporcionársela a través de los canales que existen, ¿no es cierto? A través de las universidades, a través de las clínicas jurídicas, etcétera, ya, las corporaciones, la asistencia. Eso yo en modo alguno creo que sea un terreno que no deba pisarse por los tribunales, ¿ya? Creo que precisamente hay que fomentar ese tipo de acciones. Distinto sería en otro tipo de nivel si pudiera, por ejemplo, si se tratara de instituciones dentro de un proceso, ya, en el que estamos, por ejemplo, pongámosle nombre, medida para mejor resolver, y en que nosotros estemos tratando de subsidiar a alguien como Poder Judicial, eso evidentemente no corresponde, y tanto así que todo esto en las futuras legislaciones, qué sé yo, legislación civil, qué sé yo, seguramente va a ser, ya está siendo abordado por los estudiosos y después seguramente va a tener una, se va a plasmar en una ley vigente. Ese tipo de conducta, en la medida en que las decisiones del Poder Judicial se vayan a ver comprometidas, como dijo doña Rosa María, en el terreno de la independencia y en el de la imparcialidad,
me parece obviamente que tiene razón quien pregunta, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero no así cuando se refiere a asuntos que es como poner en las manos de las personas ya simplemente una linterna para poder alumbrar, para alumbrar qué cosa, cuáles son sus derechos, porque los derechos muchas veces se ignoran, se tienen, ya, pero se ignoran. Entonces, hay a eso, digamos, apunta la política, por lo menos de atención de usuario, sobre la que yo me explayé en su momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mauricio, muy claro. Tenemos otra pregunta, la invitación es a la ministra Maggi o a Aroldo Brito a contestar. Dice, dentro del Poder Judicial, la correcta dirección del recurso humano, se refiere a los funcionarios, incide en el ambiente laboral y en el resultado del trabajo. La ética y probidad en la administración del recurso humano es trascendental. En base a esto, ¿se ha estudiado implementar protocolos para el actuar de administradores o jefaturas, cargos que detentan cierto grado de poder e influencia en la administración del recurso humano? Cualquiera de los ministros que vaya a contestar, que active el micrófono, por favor. ¿Sí? Los dos. Muy bien. Ministra, tiene la palabra. Bueno, nosotros precisamente propiciamos la existencia de algún protocolo que guíe el actuar en estos casos, pero en realidad tenemos algunos protocolos que son los que ha generado para la aplicación, por ejemplo, de investigaciones administrativas de toda índole, porque estas personas que tienen realmente ciertas funciones tienen también que responder frente a las posibles transgresiones que ellos puedan cometer. De manera que no creo que necesiten una regulación especial, sino tienen que ajustarse a la norma y ejercer la función en la medida que les corresponda. Y en la medida que transgreda esa norma, tendrán que ser objeto, yo entiendo, de una investigación. Pero establecer protocolos especiales acerca de cómo deben proceder, ellos no creo que sea necesario, a menos de que haya, digamos, alguna situación particular que ellos tengan que resolver, ¿no? No me parece, no sé si Aroldo tendrá alguna respuesta realmente en cuanto a protocolos especiales sobre el comportamiento de los funcionarios que tienen a su cargo a otros como jefatura. No, yo no lo tengo en cuenta, en verdad no lo conozco, pero estaba recordando que cuando se establece la reforma procesal penal, dentro de las primeras dificultades que se vivieron fue precisamente la figura de los profesionales de la administración que entraban en conflicto o en roce con la administración más clásica. Y no fue fácil sortear eso. Los jueces se sentían administrados, los administradores no conocían sus límites. Y bueno, fue el tiempo y la buena disposición la que en definitiva permitió alcanzar niveles de comprensión profesional de esa situación que vino a poner un poco de tranquilidad en los tribunales. Pero lo cierto es que no fue nada de fácil. Pero efectivamente van surgiendo criterios que tampoco veo por qué no puedan ser recogidas como prácticas validadas en un protocolo que solo las reúna. Puede ser una cuestión interesante de hacer. Muchas gracias, ministro. Y finalmente, para terminar, yo quiero invitarlo a los tres, cualquiera o todos, a contestar la siguiente pregunta, y es que en el primer panel vimos los niveles de desconfianza que tiene la ciudadanía en las autoridades. Y dentro de esas autoridades, por cierto, que está el Poder Judicial. Y en este segundo panel, lo que se ha expuesto es un verdadero sistema de conductas, sistema que contempla no solo la descripción
de ciertas obligaciones éticas para los miembros del Poder Judicial, sino que también una política que insta para el cumplimiento de esas conductas y, por otra parte, una serie de medidas, entre las cuales se cuenta, por cierto, un régimen disciplinario para sancionar esas conductas. La ministra Vivanco nos decía que no podíamos asegurar, por cierto, que no se incurrieran en conductas éticas. Yo creo que en ninguna institución, por cierto, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, y esta afirmación la hacía la ministra Vivanco por la naturaleza humana. Si es así, entonces la pregunta que probablemente la ciudadanía se hace, ¿qué está en condiciones de garantizar el Poder Judicial a la ciudadanía respecto del comportamiento ético? Bueno, yo creo que una forma de garantizar una reacción adecuada, oportuna, proporcional, respecto del proceder ético, es la mantención de dedicar tiempo, funcionarios, a que las herramientas de que disponemos sean aplicadas, ¿cierto? Eso significa que las cortes denuncien, tomen noticia de las cosas que puedan tener alguna responsabilidad, que puedan importar responsabilidad funcionaria, que acuerde las investigaciones, que los fiscales tengan los medios y la tranquilidad para dedicarse a investigar esto, y que haya una aplicación de todo esto de manera rápida, que sea pronta, que la reacción sea oportuna, que sea razonable. Eso, que por cierto va a ser observado, eso tiene que producir, creo, una convicción acerca de que estos deberes de desarrollar la potestad disciplinaria están siendo cumplidas. La oportunidad yo creo que es buena, es importante. El que sea oportuno es importante. Por eso creo que hay que estar atentos y actuar realmente de forma inmediata. Muchas gracias, ministro. Nos puede dar una buena impresión. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros ministros quiere agregar. Ministra Maggi. Yo le podría agregar que a mí me parece que cada vez se hace más necesario establecer ciertas normas que se basen en el respeto de los deberes éticos, de manera de dejar con claridad establecido cuáles serían estos deberes, el deber ser, como decía antes, ante la necesidad de que tengamos un compromiso con la excelencia de nuestros funcionarios. Entonces pienso que sería bueno que de común acuerdo tal vez los jueces adoptaran algo se ha dicho a veces de tener un manual de buenas prácticas, un código de ética, si no le queremos poner código, unas bases que todos nos comprometamos a respetar. En eso creo que sería la mejor manera de poder garantizar. Los propios médicos, por ejemplo, se han dado un código de ética. Los propios abogados tienen un código de ética y se regulan. Ellos son valores que ellos mismos quieren rescatar para su profesión. Entonces, ¿por qué no los jueces? ¿No hacemos un compromiso voluntario con la ética para conseguir el éxito y la absoluta confianza de la ciudadanía y tener entonces un respeto por esta función tan trascendente? Muchas gracias, ministra. Don Mauricio Silva. Sí, bueno, yo, gracias, señor secretario. Yo lo que creo es que fundamentalmente está la cuestión preventiva y está la parte de la reacción, ¿no es cierto?, que obviamente está de alguna manera conectada con el ámbito disciplinario, con las sanciones, con las calificaciones, etcétera, ¿ya? Pero en lo preventivo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en el sentido
de fomentar las buenas prácticas, ¿ya? Hay muchas maneras de eso, ¿ya? Las formas mismas se pueden discutir, qué sé yo, pero eso puede ser, yo diría, bastante una política estimulante como para que realmente se dé una señal en el sentido de la rectitud en la función, ¿ya? Y eso me parece muy bueno. Pero por otro lado está el ámbito que cuesta decirlo, pero que existe, el ámbito de las fiscalizaciones, el ámbito que es un ámbito que ojalá no tuviera que existir, pero existe, y en ese ámbito de las fiscalizaciones yo no me quiero referir a lo que ya existe, sino que quiero referirme solamente a que la ciudadanía, la participación ciudadana, justamente a raíz del tema de la transparencia que estamos hablando y el tema de la probidad que van juntos, puede ya de alguna manera tener en su mano una herramienta poderosa para, primero, inhibir las conductas de desviación, y segundo, para reclamar por la sanción de aquellas inconductas y por lo tanto que sea una herramienta eficaz para proteger al servicio de la amenaza constante que tiene cualquier servicio ya público de la corrupción. Y evidentemente aunque los niveles nuestros todavía nos hagan abrigar esperanza, digamos, de todas maneras es un flagelo y está, y por lo tanto hay que tratar de hay que ir en esa dirección y entregar los mecanismos. La ciudadanía tiene que participar activamente de ellos. Muchas gracias, don Mauricio, y con esta respuesta ponemos término a este panel, agradeciendo a nuestros expositores de hoy, doña Rosa María Maggi, don Mauricio Silva, don Haroldo Brito. Queremos agradecer también la participación de todos las personas que se han conectado. Han hecho muchas preguntas, desgraciadamente, en razón del tiempo, hemos debido seleccionar solo algunas. Le doy la palabra a Julio Mondaca para el cierre del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Solo recordar que tuvimos cientos y cientos de conectados en nuestras tres plataformas que tuvimos para este seminario, Zoom, Webinar, YouTube y también Poder Judicial TV. Desde mañana, la gente que vio este seminario y que quiere reenviar, compartir o rever las exposiciones, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Por mi parte me despido, muchas gracias y hasta un próximo seminario.